deporte, música y entretenimiento. Siempre contigo. Deporte, música y entretenimiento. Siempre contigo. We'll be right back.
Cerámica, piedra natural, grifería y mucho más. Topeca en la calle 12, entre 23 y 24 de Barrio Preso, al lado de la 5 Cacao Comercio. Topeca, una empresa del Grupo Stone. Café Occidente, pureza y sabor andino. Café Occidente, pureza y sabor andino, con su tradicional sabor de siempre. La mejor selección del grano hace de Café Occidente el más puro y aromático. Los que saben de café piden el mejor, piden Café Occidente. La Asociación Cooperativa Milo saluda a la gran caravana de pueblos y vecinos de Táchira para el mundo. Asociación Cooperativa Milo, presente y futuro de de Táchira, Asociación Cooperativa Milo, Centro Comercial Casa Francesa, el Centro Comercial del Centro. El Centro Comercial Casa Francesa, en pleno centro de la ciudad, ofrece productos y servicios a su alcance. Telefonía celular y de comunicaciones, artículos electrodomésticos, laboratorio médico y un centro oftalmológico. Tiendas naturistas, salón de belleza, spa, ropa y accesorios para damas. A la hora de almorzar o tomar un buen café, tenemos nuestro café restaurante Casa Francesa, el Centro Comercial del Centro. Max Tienda, más que una tienda. En Max Tiendas estamos de feria. Las botas Lowland originales para caballero. Botines de dama marca Moda F en gamuza, cuero y patente. Todo el calzado que necesitas para esta feria. Variedad en promociones para dama, caballero y niño. Y seguimos con el 2x1 en calzado seleccionado. Visita Max Tienda en la avenida Los Agustinos frente a la bomba Los Agustinos y ¡olé! Droconga, somos tu droguería de confianza. Droguería Droconga distribuye a nivel nacional medicamentos de grandes laboratorios nacionales e internacionales, contando con la propia línea ortopédica de rehabilitación, apoyando el deporte en todas sus disciplinas. En Instagram, arroba Droconga CA, teléfono 0277-291-5895. Droguería Droconga. Llega el relato de apoyando la puerta. El padrote de la montaña, su taza. Informa Triple Gordo apoyando a la vuelta al Táchira en bicicleta. Llega ya tu Triple Gordo. Bueno, cumplido 51 minutos, tiempo y competencia. Estamos a 14 kilómetros de Santa Bárbara de Barinas, muy cerca de Chipá. Lote compacto acá donde marcha el pedalista Joan Colón, representación de Indeportes Antioquia. ¿Dónde está el pedalista Dusán Rodríguez de la representación del Quinto Ratosa? Javier Cerrado, Luisito Mora. ¿Dónde está el pedalista Luis Marco Polo? Marquito Cepa, Emanuel Viloria. ¿Dónde está el pedalista César Javier Nieves, Joseito Aracón, Jorge Abreu? ¿Dónde está Roniel Campo? ¿Dónde está también Santa Bárbara de Barina, que corre por el equipo de Barina? Daniel Molina, que está marcado por el dorsal 251. Muchas gracias, mi estimado Nieto. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con uno realista que vino por una edición a esta vuelta, pero cuando o quedó fuera del límite. Félix Garzón, recuerda Rafael, el diálogo de la o uno pensaba quizá el de mayor cuidado que estaba presente en la vuelta, ha quedado por la situación y esto es equipo por una huida. Otro de los que hay. Porque tu salud es nuestra prioridad. Le ofrecemos el mejor precio. Farmacosto. Le esperamos. Su farmacia amiga. Calle 9 con carrera 19, antiguo local Farmacia Táchira. Como venezolano, hubo cuatro colombianos que abandonaron como Félix Garzón o que no pudieron llegar dentro del tiempo que sigue el reglamento o el arbitraje en la carrera. José Cuellar y además de Ángel Rodríguez de representación. También refrescamos la caída que se presentó en una de las vueltas ahí cerca del distribuidor de Tariba, que produjo este corte donde algunos pedalistas no pudieron llegar y al final quedaron relegados de esta vuelta al Táchira. 134 son los que 133 los que se mantienen en lista en esta vuelta al Táchira, con pedalistas que por ahora están entre comillas en un bajo perfil en lo poco que hemos recorrido de esta vuelta. Estamos muy claros que una etapa como la de mañana
y tiene el arribo a Barinitas. Ya todos conocen la historia de Santo Domingo. Comienza a dar una, digamos, una especie de primera selección de aspirantes para la parte más emotiva o más exigente que tiene esta vuelta, como lo es el arribo a La Guita, Casa del Padre y el arribo al Monumento del Cristo en Capacho. Son las etapas decisivas y las que realmente ubican a cada quien en su ilusión y su opción de ser galardonado en esta vuelta al Táchira. Sin embargo, para cualquiera de ellos que logren terminar esta carrera por su exigencia, creo que ya es meritorio, independientemente si se hizo sentir cada una de las etapas. El hecho de haber registrado y de haberse ubicado con alguna división y con algún respaldo. El Centro Comercial Casa Francesa, en pleno centro de la ciudad, ofrece productos y servicios a su alcance. Telefonía celular y de comunicaciones, artículos electrodomésticos, laboratorio médico y un centro oftalmológico. Tiendas naturistas, salón de belleza, spa, ropa y accesorios para damas. A la hora de almorzar o tomar un buen café, tenemos nuestro café-restaurante. Casa Francesa, el centro comercial del centro. Carlos Chacón. Sí, señor, Ferreagro, La Pastoreña, medicina para grandes y pequeños animales. Ferreagro. Atención a las tres de Sano, zona andina, frontera y sur del lago en San Cristóbal. Está Dislumarca con el precio para su negocio. Productos de estado personal, belleza y bebé. Dislumarca, llama ya. 0276-356-2163. 0412-107-9083. Y te visitamos. Dislumarca, las mejores marcas para su negocio. Doctor Alfredo Orozco, ortopedia, traumatología, medicina de por el 0414-736-6644. Doctor Alfredo Orozco, Centro Médico Quirúrgico La Trinidad. 25 años creciendo para su salud. Nuestra prioridad. 20 Paco Fite Sebas, donde el precio es el mejor. En la urbanización Juan Maldonado. Vamos a recordarles cómo se compone esta segunda etapa que partió en la
cambio a la 1. Sí, señor, con la mejor clínica de San Juan de Colón. En Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. Voy con la información desde la móvil número 1. ¿Dónde va el conejo? ¿Dónde va Max? Atentos, gana dinero, descarga, regístrate, vende recargas y pago de servicios desde tu teléfono celular. Pero es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura, y paga tranquilo. Recibiendo el cambio, informando, aquí la móvil número 2, señoras y señores, se vino el agua, aquí sigue lloviendo, estamos en las goteras de Santa Bárbara de Barinas, estamos adelantaditos acá, junto al grupo de la punta, aquí hay un grupo importante en la punta, Jürgen Ramírez, Saavedra, Arocha, Cataño, Máximo Rocas, y alcanzo a observar a la distancia otro pedalista, eso lo va a detallar Osval Mantilla en cualquier momento, y el paso de lo que fue el primer sprint, exactamente de esta segunda etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Estamos en territorio barinés, estamos acá con la emisora de la Vuelta, grítalo, grítalo con alegría, esa es, esa es. Estamos vibrando con la vuelta. Aquí estamos probando sintonía. Todos prefieren al grupo radial andino. Vibrando con la vuelta. La chaqueta en impermeable y tengo frío acá, llegando a Santa Bárbara de Barinas. ¿Cómo ha cambiado el clima? Sí, señor, no escucho mal. Está haciendo frío en Santa Bárbara de Barinas, Mauricio. Escucho su comentario acá con la gente amiga de Café El Padrote. El Padrote de la montaña, su taza. Bueno, perfecto, entonces ordenamos cómo está la carrera, ordenamos cómo está la competencia. Atención, que había el grupito perfecto. De seis. Perfecto, Mauricio, con este, Mauricio. Pero está perfecto, mi estimado Rafael. Ok, perfecto. Bueno, hay que indicar que la situación de carrera, 6 en punta, pero a estos 6 pedalistas han llegado 3 más, han llegado 3 más, atención, está el 42, hola, Jürgen Ramírez, está el 203, Neuberi Castaño, está el 92, el pedalista Iván o Juan Saavedra, mi estimado Raúl, aquí va uno del team Saavedra, está Reinaldo Arocha, está el 123, el pedalista Joan Camargo, y está Máximo Rojas, estos 6, pero atención que han llegado 3 corredores más, estamos observando y atención porque están saliendo más pedalistas del grupo, atención, en este momento ha ingresado al grupo de la punta el corredor 156, se trata de del pedalista, el corredor Omar Álvarez, del equipo de Barbarojo, ha llegado el número 24, del Táchira, y ha ingresado acá a la punta de la carrera. Vive la Feria Internacional de San Sebastián.
está aproximando a Santa Bárbara de Barinas, allí en la redoma de esta población que comanda el narrador de la alegría, nuestro compañero y amigo Nelson García, es el alcalde de ese municipio, Zamora, y ahí será el segundo punto. Atención, vamos a repasar quiénes van en punta de carrera. A ver, intentan unos meterse allí en este grupo, pero no lo permite todavía el lote. Atención, repasemos a los tres que ya hemos hecho mención. Viene también en punta de carrera número 42. El número 42 se trata de Jürgen Ramírez, del equipo Fina Ross, Venezuela, país de futuro. Otro que viene por acá en la primera posición, el número 92. Lo veo por acá, Juan Saavedra, el número 92 del equipo Team Saavedra, del norte de Santander. Está el dorsal 123, dorsal 123. Atención, Joan Sánchez, del equipo de Aragua. Joan Sánchez, dorsal 123. Y también está en punta de carrera el número 156. El número 156, el pedalista Omar Álvarez, del estado Táchira. Y el número 24, para acá, 25, Lisandro, a ver, ya va, el 24, Kevin Roa, de Lotería del Táchira, con café. Y cerramos este grupito de nueve pedalistas con el número 52, Juan Barbosa, de Indeportes de Antioquia. Se ha metido el representante del equipo colombiano en punta de carrera. Vamos a la móvil número 2, entonces, por acá, en vía interna, cuando estamos ya aproximándonos a la población de Santa Bárbara. Sale el público sale aquí en Santa Bárbara para recibir en esta mañana de lluvia y fría aquí en Santa Bárbara el paso de la caravana multicolor, la población de Santa Bárbara que comanda el alcalde Nelson García Mora. Y va para usted el cambio, mi estimado Nelson. Móvil número 2, protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9000. De Zamora, Nelson García Mora, me voy a la móvil número 2. Estamos en su tierra, Nelson, con la mejor clínica de San Juan de Colón. En Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. La infección de Santa Bárbara de Marinas. Aquí está su gente, Nelson, aquí está su público, aquí está Santa Bárbara de Marina, Nelson. Gana dinero, descarga, regístrate, vende recargas y pago de servicios desde tu celular. Bello es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura, y paga tranquilo. Pago de servicios con Bello. Estamos precisamente pasando, acompañando al grupo de periodistas frente a la estación de servicio, la gran parada. Nos vamos a meter en el paso precisamente acá, en el grueso grupo de hombres, los pedalistas que marchan donde está el líder de la carrera. Vamos a pasar por Santa Bárbara Linda, Santa Bárbara Linda. Grande y generosa, tierra linda para invertir, el municipio más rico del estado Marina. Acá se produce, mi estimado oyente. Ven al Big Express. Alimentos, víveres, confitería, artículos del hogar, limpieza e higiene personal. Conozca al Big Express y aproveche nuestra variedad de productos nacionales e importados. Somos al Big Express al Detal y nuestra gran exhibición al mayor. Sector.
La vuelta al Táchira en bicicleta se realiza gracias a Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Vive la edición 57 de la Vuelta Grande de América. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, patrocinante oficial. Canito Tortas, tortas temáticas, calle 16. Canito Tortas y más Canito. La mejor opción para tu celebración. Lleva las mejores tortas de la ciudad. Como quieras, calle 16 San Cristóbal. Calidad que supera tu planeta. Instagram, arroba Canito Torta CA. Farmacias del Ahorro, el Grupo Cruz Verde, unido por tu salud. Farmacias del Ahorro y Grupo Cruz Verde. Táchira y Barinas se unen para ofrecerte variedad de medicamentos y multivitamínica. 9 vitaminas para reforzar tu sistema inmunológico. Barrio Obrero, Carrera 22, La Concordia, bajando del hospital. En la principal de Las Vegas de Tariba y Carrera 11 de La Concordia. Unidos por tu salud. Inversiones ofrece a Bodegón, donde Martín te espera. Táchira, en esta Feria Internacional de San Sebastián, Bodegón. Llena tu bota en Inversiones Bofrecha Bodegón. Ahora más cerca de ti. Todo en bebidas nacionales importadas. En el complejo ferial, Avenida España, frente a la Expo. Sí, señores, muy buenos días. Este es el Team Pedaleando de Virtualísima Radio con una nueva temporada, la temporada 2022, que llega a ustedes con toda la emoción que nosotros le ponemos a este ciclismo, porque lo amamos, lo disfrutamos, lo sentimos, el ciclismo, por eso se lo llevamos. Gracias a toda la gente, los medios de comunicación que se enlazan con nosotros, como Fuera de la Cancha Radio, Palco Deportivo, también estamos enlazados con entrenadores deportivos de Colombia Unidos. Igualmente, comunicar FM en Gachancipá, a un clic radio en Barranquilla, para llevar las emociones de toda esa temporada ciclística. Y empezamos con esta Vuelta al Táchira edición 57, que usted vive también por Virtualísima Radio, por nuestro canal de YouTube de Virtualísima Radio y canal de YouTube de Team Pedaleando. Gracias a toda la audiencia, a toda la gente que está en sintonía. Voy a hacerles un repaso de esta segunda etapa, cómo ha pasado, cómo ha transcurrido la misma, que ha pasado desde el comienzo de la jornada, allá donde empezó esta segunda etapa, sí, etapa 2 de 167.9 kilómetros, que partiera en la Hacienda Los Almendros. Recordemos que esta etapa va hasta Ciudad Bolivia, aquí en Táchira, y después de la partida se empezaron a hacer algunos intentos de fuga con Miquel Parra del Team Raúl Saavedra de Colombia. También aparecía en ese intento de fuga Juan Diego Alba del Drum Hopper Androni Yacatoli. Aparecía el venezolano John Nava del Deportivo Táchira. Les estaba dando buena ventaja el pelotón al grupo. También aparecían después, partieron con posibilidad de irse en adelante John Nava hacia Alexander Villasmil. Así es, sin embargo, ya para pasar por el sprint, primer sprint bonificado que queda en el kilómetro 25.8 del recorrido de esta segunda etapa, el primero ahí en pasar fue el ciclista Jason Rujano de Venezuela, que ganara ahí 3 segundos de bonificación. El segundo, Dusan Rajovic de Serbia, con 2 segundos de bonificación, y el tercero, que gana 1 segundo, Jason Delgado, el también venezolano. Así fue el paso por el punto bonificado en el kilómetro 25.8. Terminado ese punto bonificado, empezaron a armarse ahí unos intentos de fuga, en los que probó nuevamente Miquel Parra del Team Raúl Saavedra, Juan Diego Alba del Drum Hopper Androni Yacatoli y John Nava del Deportivo Táchira. No los dejaron partir en solitario, porque luego se le fueron pegando otros hombres. Y atención, que en el paso ya, el sprint del segundo sprint del día bonificado en el Yaure, quedó de la siguiente manera: Máximo Rojas de Venezuela con el team del Team Carabobo, 3 segundos,
Neuery Castaño del JHS Grupo con 2 segundos y Reinaldo Arocha, también venezolano de Gran Misión Transporte de Venezuela, que gana 1 segundo de bonificación. Así pasaron por ese sprint bonificado. Muy atentos porque después se van ahí José Contreras, el dorsal 182, también Neuery Castaño con el dorsal 203 para irlos teniendo en cuenta, y Jürgen Ramírez. Sin embargo, la fuga empieza a armarse con jugadores, con ciclistas ya importantes que seguramente van a buscar posibilidad de etapa. Parten ahí de Venezuela, una fuga que ya saca más de un minuto. Están ahí Jürgen Ramírez, aparece Johan Sánchez, Omar Álvarez de Venezuela también, Kevin Roa también venezolano, Nurberi Castaño también de Venezuela, Reinaldo Arocha de Venezuela, Darwin Contreras, atención, aparece ahí el colombiano Juan Saavedra también, y el otro colombiano Juan Barbosa. Empiezan ahí esos hombres, son 2, 4, 6, 8, 9 pedalistas que buscan sacar diferencia, y se cumple entonces el segundo sprint. Recordamos que el segundo sprint ese no es bonificado, ese segundo sprint el kilómetro 45.6. ahí pasaron primero Máximo Rojas, el segundo fue Juan Forero y el tercero Brian Rebet. Así está la carrera, está la edición 57 de la Vuelta al Táchira, que usted vive, disfruta y siente con el Team Pedaleando. Vamos con nuestros compañeros de Imaginación 96.1 en carretera, que es lo importante, compañeros. Las unidades se desplazan en búsqueda de lo que será la línea de meta. Recordemos que allí en Ciudad Bolivia, luego de hacer el arribo, se estarán disputando 3 circunvalaciones, 13 vueltas en lo que tiene que ver con el kilometraje final. Y en la Plaza Bolívar de Ciudad Bolivia, al término de la tercera vuelta, se estará pues dictaminando el final de la misma, 167.9 kilómetros. Señoras y señores, es la información que genera Imaginación 96.1 FM, Grupo Radial Andino, con toda la cobertura de lo que es la Vuelta al Táchira en bicicleta en esta etapa del día de hoy, que ha estado bastante signada por algunas dificultades técnicas propias de la topografía del terreno. Y además a ello hay que sumarle lo que tiene que ver con las condiciones climáticas. Vamos a ver, nuestros compañeros en carretera, apagamos el transmisor de la móvil 2, apagamos el transmisor de la móvil 2 para irnos con la 1. Estamos coordinando todo lo que es la información. Me voy con la 1, voy con la información, pero antes protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9B. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9B. Con la mejor clínica de San Juan de Colón. En Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. El Conejo Rafael Rodríguez nos cuenta que pasa en punto de carrera, pero gana dinero. Descarga, regístrate, vende, recargas y paga servicios desde tu celular. Bello es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura. Y paga tranquilo. ¡Gana dinero! Desde tu casa, negocio, vende, recarga sin pago de servicios con Payol. ¡No! ¡Impresionante! Aguacero bajó la diferencia. Señor taxista, ¿puede prender el aire, por favor? No, amigo, no tengo. Es que se me dañó el compresor. Pero, ¿cómo dice? Sin compresor y servicio hay de todo para el aire acondicionado de su vehículo. ¿En serio? En la calle 10, con carrera 15, al lado del cuartel Bolívar, está Compresor y Servicio. Y también estamos en Tarima bajando por la calle 9. Compresor y Servicios. Todo en refrigeración y aire acondicionado. Está todo muy complicado con todo lo que tiene que ver. En Max Tiendas estamos de feria. Las botas Loblan originales para caballero, botines de dama marca Moda F en gamuza, cuero y patente. Todo el calzado que necesitas para esta feria. Variedad de...
más la fuga, ha ido bajando la diferencia, Mauricio, y es lógico, es que ni siquiera el limpiaparabrisas del vehículo abajo, me dice vaya vaya, fue capaz de limpiar bien para poder divisar al horizonte y poder manejar cómodamente. Esto hay que tomarlo con calma, y yo creo que los equipos en un caso como este, Mauricio, para cuidar a los protagonistas, a sus unidades, van a mandarles a bajar el ritmo o a mantenerse lo que están en diferencia, pero sin arriesgar mucho, porque aparte la carrera está empezando hasta ahora, Mauri. Sí, hay que decir algo, Conejo. Primero, pues la gente en el Táchira y el resto de Venezuela que nos escucha sabe lo que son los aguaceros del llano. A veces te dice, no, es mejor que una, dos horas, porque eso es rápido que pasa, ojalá que ocurra. Pero es copioso este aguacero, fuerte, y lo que usted señala, hay algunos sitios donde ya hay lagunas. Esto puede provocar algún pinchazo. Me parece que la diferencia era de 1.10, subió a 1.30, pero esto se puede mantener. Creo que, pues, para el grupo de los nueve es mejor que para el gran lote, incluso esto puede ir en aumento en favor de los hombres de la punta, porque, repetimos, pueden sortear de mejor manera el terreno, las lagunas, los pozos de agua que se han formado, mientras que esto es mayor dificultad para un lote de más de 100 pedalistas. Pero bueno, este es el ciclismo, se expone a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a la lluvia, eso es lo que ha ocurrido, lo que tenemos, y de verdad que jamás habíamos pensado que en enero, porque es muy, muy, estábamos haciendo una, haciendo memoria, pero generalmente por aquí uno transitaba con temperaturas por encima de los 32, 34, 35 grados centígrados, pero no como el día de hoy, en medio de este aguacero pertinaz que nos lleva hasta Ciudad Bolivia, Conejo. Bueno, hay que agradecer a nuestro equipo técnico todo el sacrificio, desde las 4 de la mañana, instalados en los cerros repetidores, para sacar la señal. José Álvarez está en un cerro, y en el cerro en una antena de 16 metros de altura, y ahí está recibiendo el fuerte aguacero a esta hora, para poder recibir la señal que nos acompañe y que ustedes la tengan en su radio receptor. Gracias, muchachos, por todo lo que hacen. Venga Max Carrero, los protagonistas, vamos a denominarlo el grupo de Máximo Rojas, Mauricio, el grupo que estamos acompañando acá en la punta, ¿sí? Exactamente, Neuberi Rojas es el mejor de esta fuga, es el líder transitorio, así que, pues en este momento, por la diferencia, Neuberi Castaño mejor, es el líder transitorio de la vuelta. Exactamente, el grupo de Castaño, líder transitorio, es el que vamos acompañando aquí adelante, y si miro al horizonte, Max, una nube, nada de sol, solecito, venga Max Carrero, qué sonido que nos acompaña en la vuelta. Alcaldía de Pedraza y su líder indiscutible, Frenkie Díaz, retoman el camino del progreso, desarrollo y bienestar, recuperando la salud, vialidad, deporte, educación y cultura, mente, soluciones directas de las necesidades de nuestro pueblo. Alcaldía de Pedraza, Frenkie Díaz es progreso, dando la bienvenida a la caravana de la vuelta al Táchira. La feria de San Sebastián es en Rancho Bonito. Vive la Feria Internacional de San Sebastián en Rancho Bonito. Y para los niños, una tarde de aventura con el Mago Greco, con su gran show de magia, Bob Esponja, los superhéroes, las chicas piratas, Plaza Sésamo, Frozen y más. La feria la vives para los niños en Rancho Bonito, el 26 de enero desde las 3 de la tarde. En Hierro y Anime Los Andes consigue cemento, arena, hierro y todo para la construcción o remodelaciones, ferretería, grifería, precios incomparables. Hierro y Anime Los Andes en la vía principal de la Machiriba, abajo de la bomba en el aviso amarillo. Hierro y Anime Los Andes, su amigo confiable. Alimento la nueva finca del campo a su mesa, pronto estará aquí y verá el cambio de lo tradicional a lo nuevo. Alimento la nueva finca, café gourmet 100% de el café gourmet, la carne 100% de ganado vacuno, el queso pasteurizado tipo especial de la Arequipe. Alimento nueva finca hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Central Motos High Car, el centro de compras para tu moto, séptima avenida diagonal a la dinastía, y en Colón en la avenida Carabobo, en la esquina de la biblioteca pública. Repuestos, partes eléctricas, piezas y accesorios, cauchos en todas las medidas, cascos de diferentes marcas. Visita nuestros aliados comerciales, Todomotos Colón, Avenida Carabobo, Motorrepuestos en Musculoso, en Colón, y en la séptima avenida entre calles 13 y 14. Ya no va
Callas a Cúcuta, los duros de Renault son multirepuestos Cordillera, todo lo que necesitas y el mejor precio. Repuestos, partes, piezas en multirepuestos Cordillera en la Concordia. Calle 4 pasando en el estadio Táchira en el aviso amarillo, teléfono 0424-705-9405. Búscanos en Google Maps como multirepuestos Cordillera. Hotel Galerías Belenzate en Mérida. La amabilidad de nuestra gente, la belleza y seguridad de nuestras instalaciones, los jardines y salones para eventos, restaurantes, han hecho que el Hotel Belenzate de Mérida haya sido galardonado por 5 años consecutivos con el premio TripAdvisor Traveler's Choice, @Hotel Belenzate. Óptica Newton sigue creciendo para la salud de sus ojos. Ahora estamos en Barrio Obrero, frente a la Plaza de los Bancos. Óptica Newton, para ver lo bello de la vida, en la quinta avenida entre calles 14 y 15 y séptima avenida con calle 5. Óptica Newton, rumbo a sus 50 años. Cebedol, Movidol y Lumbal en Pharma Elite Plus, más que una droguería. Todo lo relacionado con medicamentos y dispositivos médicos en Pharma Elite Plus, más que una droguería. WhatsApp 312-454-6258, calle octava 786 Centro, calle cuarta 695 Barrio Callejón. Pharma Elite Plus, más que una droguería. Space Innov Construction, saluda a la gran caravana de la vuelta al Táchira. Space Innov Construction, mano de obra venezolana comprometida con el desarrollo del gran país del norte, apoyando al tino orgullo andino. Síguenos en Instagram como @Space Innov Construction. Grifos Táchira, tu distribuidor mayorista ferretero de confianza. Amigo ferretero, empresas especializadas en grifería y eléctricos. Grifos Táchira te ofrece al mayor gran variedad de productos de iluminación multivoltaje y grifería satinada en nuestras prestigiosas marcas. Salud Ben y Lumben Erraben. 0412-490-0050. @Grifos Táchira. Tu distribuidor mayorista ferretero de confianza. Toy and Toys, juguetes, juguetitos y juguetotes. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Tamá, Centro Comercial Sao Bento en Barrio Obrero, en el Sambil San Cristóbal, Barquisimeto y Caracas. Síguenos en Instagram, @Toy and Toys CA. Lo mejor de ser niño, vívelo con Toy and Toys. Sí, señor, de la montaña a tu taza. El café más sabroso de mi tierra. Hey, el padrote. De las montañas. De Preconero 100% calidad. El Padrote. Café tostado y molido. El Padrote. Con su sabor sin igual. De la montaña su taza. Rafael Rodríguez. Acompañando aquí al grupo de punta. Uy, qué laguna que acaban de pasar aquí los pedalistas. Con cuidado, qué peligro esto. Se han armado allí en los Chinchorros, en unas lagunas impresionantes. Conecto con la moto. Atento Nelson García de la moto. Me voy a la móvil número 2. Voy con usted, moto. A ver, con repuestos, partes y piezas para motos en San Cristóbal y Colón, los Fieres Central. Moto High Car. Central Motos High Car. High Car. El centro de compras para su moto. Bueno, mi querido Palmantilla, cuando pase por la capilla de Benjamín Charles, le pide que nos ayude acá en el camino. Le tiene mucha fe por esta zona llanera. A ver, mi querido Palmantilla, el pollito mojado en la vuelta, que estamos todos empapados. Con Farma Bien, cuidamos tu bienestar. Sí, señor, tengo frío en Santa Bárbara de Barinas y aquí hemos seguido hacia adelante. Far, aquí voy con usted, mi querida moto. Moto con café puro, café andino. ¡Qué aroma, qué divino! Con café puro, café andino. Con café puro, café andino. Aquí nos estamos congelando. Ya vamos para el segundo termo en esta mañana. Qué mala pasada hoy nos ha hecho el tema de la lluvia, mi estimado Lisandro. Usted vino preparado, yo vine en bermudas, me vine en shorts y de paso dejé la chaqueta en la camioneta del amigo Tarazona y de trompeta Vicente Vázquez, Vicente Jaime. La verdad, les he recordado una y otras veces, pero bueno, esto es parte del ciclismo. Una mañana muy, pero muy fría. Ojalá que más adelante, cuando estemos arribando por allí, a Pedraza la Vieja, un poco antes de Capitanejo, de Mirí, donde va a ser el tercer punto caliente, pues ya la lluvia haya amainado el bienestar, no solamente de nosotros, de la Radio Moto de Concafé, sino de todos los que estamos aquí haciendo parte en esta segunda etapa, la verdad, bastante llamativa y muy diferente, sobre todo con el tema de la lluvia, lo cual ha hecho que el grupo de punta de los 10 corredores ahora
porque se ha metido allí en ese grupo el número 182. Se trata del corredor 182. Por acá miramos José Contreras. José Contreras del equipo de inversiones Alexander Mundo Frío. Se metió ya hace un rato el pedalista 182. A diferencia, atención compañeros, de la móvil número 1, 1 minuto 45 segundos, 1 minuto 45 segundos, aumenta en 15 segundos respecto a el anterior registro cronométrico, 1.45. Así que esta es la información que estamos presentando aquí en la Radio Moto de Concafé, que ha caído hoy de perlas, ha caído de maravilla este café aquí que hemos disfrutado en compañía de Lisandro Vázquez, y toda la caravana está totalmente mojada con la lluvia hoy, torrencial aguacero. Teníamos rato que no nos mojábamos en la información del ciclismo, pero bueno, esto nos gusta y para eso estamos, para llevar detalle a detalle aquí en Imaginación 96.1 FM de todo lo que pase en esta Vuelta al Táchira. 10 pedalistas en punto de carrera, el lote todavía muy tranquilo, sabe que todavía queda prácticamente la mitad, un poco más, para que termine la etapa allí en Ciudad Bolivia. Hay que recordar también que habrá, antes del final de la etapa, 3 vueltas allí en Ciudad Bolivia, 3 circunvalaciones cortas por el pueblo, esta población del estado Barinas, así que para que el espectáculo no sea solamente la llegada, habrá 3 giros previos y luego el remate final, el cierre en la Plaza Bolívar. No sé si vamos a la 1 o a la 2, internamente, a ver, me informa por acá, vaya, que nos vamos entonces a la móvil número 2. Así que resumimos, 10 hombres en punta de carrera, se sumó José Contreras, el dorsal 182, se suma a ellos, a los que estaban en punta, el dorsal 233, se me pega la lengua con el frío, el número 42, el dorsal 203, también está el número 92, el 174, pedalista 123, 156, el 24, el 52 y el 182, todo bajado hasta aquí, la hoja se ha vuelto nada, la hoja con los papelitos, pero aquí hemos rescatado la información entonces con los 10 hombres en punto de carrera. Dicho esto entonces, vamos ahora con la información a la móvil número 2. Ahí está el narrador de la alegría, el alcalde del municipio de Zamora, Nelson García Mora. Ah, salió en verso. Vamos con móvil número 2. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9B. Protege y fortalece tu sistema inmunológico. Informa la móvil número 2 con la mejor clínica de San Juan de Colón. En Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. Este ha sido el reporte entonces desde la Radio Moto de Concafé, aquí en Imaginación 96.1 FM. Nelson García, Oscar Giovanni Castro, el teacher, Juan Carlos Chacón, móvil número 2. Ganen dinero, descarguen, regístrate, vende recargas y pago de servicios desde tu celular. Bello es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura, y paga tranquilo. AR Energy es la mejor empresa de energía solar. Ya no tendrás problemas con la electricidad, baterías, inversores, panel solar, cargadores, sistemas solares y mucho más. Visítalos ahora mismo en Mérida. Muy bien, volvemos aquí al Team Pedaleando. Vamos obviamente a repasar algunos de los pedalistas. De hecho, que es importante contarles quiénes ya se retiraron, quiénes no han tomado la partida para esta segunda etapa. Por ejemplo, Tyler Luke, el norteamericano del Team Corratec, no terminó la etapa 1. Darwin Contreras, de Lotería del Táchira, no inició esta segunda etapa. Cristian Torres, del Team Hesprun, no inició. Lo mismo que Anuar Castillo, del Team Grespun, no inició. Pasó lo mismo con Nelson Sierra, de Leonardo Sierra Mérida, con Javier Garzón,
del BC Sport Neira, que llegó ayer fuera del límite de tiempo. Lo mismo le pasó a John Patiño, el Team Gresprun, el venezolano. Otros fuera del límite de tiempo, José Cuellar de Herrera Sport. Fuera del límite de tiempo también le pasó a William Calero y a Anderson Rodríguez de BC Sport Neiva. Fueron los que entraron fuera del límite de tiempo. Estamos en la segunda etapa, sí, la segunda etapa. Ya dentro de pocos kilómetros pasaremos por el segundo sprint bonificado y tercer sprint de la jornada. Eso estará ubicado en el kilómetro 97.1, sí, en el 97.1. Después, como decía nuestro locutor de Imaginación 96.1, se tendrá un circuito ahí, tres giros en la localidad ahí de Ciudad Bolivia, donde tendrá el circuito final con el que se cumplen los 167.9 kilómetros que conforman esta segunda etapa, señores. Así es, recordemos que ya pasaron por dos sprints, que Máximo Rojas tiene 4 puntos, Nurey Castaño tiene 2 puntos y Reinaldo Arocha de Gran Misión Transporte Venezuela tiene 1 punto. Me preguntan pedalistas colombianos que están presentes en esta, o que por lo menos tomaron la partida para esta edición 57 de la Vuelta al Táchira, y yo les voy diciendo algunos de los equipos de las formaciones que colombianas que aparecieron en la largada de ayer y que están todavía participando en el caso del Deportivo Táchira, todo venezolano, y en el Drone Hooper Androni Yacatoli, donde aparecen colombianos. Aparece ahí con el dorsal 11 Juan Diego Alba, aparece Didier Merchan con el dorsal 12, también están Brandon Rojas con el dorsal 14, también obviamente aparece Filippo Tagliani, el italiano, y aparece también Leonardo Marchiori, italiano, en esa divisa, lo mismo que el español Marti Vigo. A ver, en Lotería del Táchira, ahí tenemos a Jonathan Eugenio Miguel, el colombiano. En Idea, en Deportes Antioquia, el equipo está conformado por Kevin Johan Cano, con Juan Manuel Barbosa, igualmente con el líder hasta este momento, Johan Colón, Juan Felipe Osorio, lo mismo que Juan Restrepo Herrera, y está Marco Tulio Suesca con el número 56, este equipo de Lidea Indeportes Antioquia, liderado, o mejor, comandado por Héctor Manuel Castaño. Aparece también en esta carrera edición 57 de la Vuelta a Venezuela el Herrera Sport Ropa Deportiva. En él están Miguel Ángel Rubiano con la número 71, Andrés Camilo Pedrosa con el número 72, Franco Maldonado con la 73, Sierra, Brian Sierra con el 74, José Luis Cuellar con el 75, y aparece también el hondureño Fred Matute. Eso es el equipo Herrera Sport. Ya vamos a ir repasando los demás equipos. Nos vamos ahí a Imaginación 96.1 para que nos cuente cómo está la carrera en este momento, cómo están la fuga de los 10 ciclistas que están en fuga en este instante. Vamos a Imaginación 96.1. Esto es el Team Pedaleando de Virtualísima Radio, siempre contigo y siempre con el ciclismo. Estos 4 puntos, Máximo Rojas está en el tercer lugar con un total de 4 puntos, pero antes está Juan Arcides Espinel, que también tiene 4 puntos. Pero en el segundo, Alexander Villasmil, corredor de Alexander, exactamente, Fundación Alexander Hernández, con un total de 5 puntos. Atención, los 10 que están en punta, ya lo dijo José Mauricio, el mejor ubicado está en el puesto 32, es el líder en carrera, Nuberi Castaño, exactamente a 10 segundos, tomó una diferencia importante en cuanto a lo que lleva, 1.30 diferencia. El segundo mejor ubicado es está en el puesto 42, Jürgen Ramírez, también a 10 segundos. Otro que está, Reinaldo Arocha, en el puesto número 48, también a 10 segundos. Está en el puesto número 65, Kevin Roa. Kevin Roa también está en el puesto número 89, Juan Barbosa, de Idea Antioquia. Está a 2 minutos 6 segundos. Y el que está perdiendo más de tiempo, más de 24 minutos, Omar, exactamente, Omar, el corredor del 156. Me refiero al ciclista con el dorsal número 153, Omar Álvarez. Corre por el equipo Farmacia Ahorro de Táchira. Esos son los 10 que están en fuga. Llevamos tiempo de carrera a nombre de Farma Bien.
1:45. Aquí entonces, desde el estado Barinas, en estos cambios de clima extraordinarios que hemos vivido, un chaparrón nos ha caído encima. Atención a la caravana multicolor de la Vuelta al Táchira en bicicleta. El movimiento de los 10 hombres que van en punta se van protegiendo. No hay en este momento allí ningún tipo de cambio de ritmo en el descenso, en el terreno que están atravesando cada uno de los pedalistas, esperando tener una mejor temperatura ya en la llegada. Un abrazo a la gente de Pedraza Vieja, a la gente de Ciudad Bolivia. Allá llega hoy la etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta, y la que se escucha es Imaginación 96.1 FM y las radios que nos acompañan en este llano venezolano. Un abrazo a la gente de Continental Durísimo. Sonábamos al paso allí entonces de la población de Santa Bárbara, donde Nelson García es el alcalde, ¿no? Nuestro compañero Nelson García, el narrador de la alegría. Estamos viendo el movimiento que van desarrollando los hombres que van en punta. Tranquilamente siguen haciendo el trabajo, la fuga que se sigue manteniendo en la situación de carrera. Los 10 hombres que referenciaba Henry Torres siguen haciendo el trabajo en el pelotón. La protección respectiva es por parte del equipo Orgullo Paisa Lidea Antioquia, el que lleva al líder a Johan Colón, que esta mañana lo escuchábamos declarar a través de Imaginación 96.1 FM y esta gran red de emisoras, en la situación de lo que va pasando, de lo que va ocurriendo en esta etapa, que tiene lluvia, que ha tenido un chaparrón que nos ha caído, y en todos lados se escucha. Esa es Imaginación 96.1 FM, todos lo cantan en esta segunda etapa. En esa es. Esa es Imaginación 96.1 FM, en carretera y en movimiento, llevando el padecer de los pedalistas, de los hombres que van sobre su bicicleta, haciendo el trabajo respectivo. Allí entonces, en este gran pelotón, Henry Torres, lo estamos informando desde la móvil número uno. Qué torrencial aguacero, ha sido increíble, lleva más casi una hora y media de llovizna por esta zona del llano. De llano, de lluvia, esa lluvia tan fuerte que ha sido por esta zona de llano del estado Barinas. Esa es la situación de carrera. También está el joven Juan Saavedra, del equipo Team Saavedra, Arroz Gelbes. Está en el puesto número 85, 1:18. Esos son los 10 que acompañamos, y ya 1:45 de diferencia. No tiene problema el líder tranquilo, el ciclista como es Joan Antonio Colón, Huelvas, 26 años, nacido en Sincelejo, allá en Sucre. Qué demostración, se inició con el equipo también Colombia Zenú, con Deporte Zenú, fue ganador de etapa del clásico, recordemos RCN hace un par de años. Qué demostración, pero porta la camiseta amarilla que identifica al mejor parcial de esta Vuelta al Táchira. Pero el líder es el dorsal número exactamente 203, el líder parcial de la carrera, Neueri Castaño. Ah, bueno, puesto número 32 de la carrera. Llevamos 1:49. Es el tiempo de carrera de Farmabien. Farmabien, que le entrega el tiempo de carrera aquí en competencia entonces. 1:49:22. El tiempo de carrera que lo está informando la móvil número 1, Rafael El Conejo Rodríguez, por todos lados. En el camino, en el trayecto de esta segunda etapa, se escucha Monumental 94.1 FM y en el Táchira Imaginación. Sí, señor, la llevo de cañonazo acá. Gracias, mi querido Jesús Cárdenas, de verdad que nos alegra mucho que esté aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Voy a presentar el tiempo oficial de carrera, 1:50. 1:50 es el tiempo de Farmabien. Cuidamos tu bienestar, cada vez más cerca de ti. Voy a conectar con la móvil número 2. Informe Nelson García, el que juega de local, el narrador de la alegría. Voy con usted, mi querido Nelson. Allá está Oscar Giovanni Castro. Allí está el teacher Juan Carlos Chacón. Allí está mi compadre Chaparro. Un abrazo, compadre. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con Nueva Vi. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con Nueva Vi. Estoy con ustedes, indicándoles cuál es la mejor clínica que tiene San Juan de Colón, cómo no. Saludos a toda su directiva en la Clínica Santa Lucía en Colón. En Colón, en la
calle 6, Clínica Santa Lucía. La mejor. Y gana, gana, gana y gana dinero. Descarga, registra, te vende, recarga sin pago de servicios desde tu celular móvil. ¡No! Es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura. Y paga tranquilo. La feria de ofertas llegó al Castillo del Jeans. Jeans, bragas, camisas y chemis para toda la familia a precio de fábrica y de calidad. Visite el Castillo del Jeans, Mayor y Detal, en pleno centro. Carrera 8 entre calles 8 y 9, calle 7 entre Séptima Avenida y Carrera 8 y Carrera 8 entre calles 6 y 7. Síguenos en Instagram como arroba el Castillo del Jeans. Con Cafés del Táchira, siempre al servicio de la región. Somos deporte, somos ciclismo. Con Café pone al servicio de la vuelta a través de su filial con Vida, el más moderno equipo de esterilización para evitar que este virus se propague. Utiliza el tapaboca y guarda la distancia. Con café siempre presente. Qué aroma, qué divino, con café puro, café andino. Nace una nueva fórmula, se conforma una nueva visión. El conocimiento y la más avanzada tecnología se fusionan. Nace Cronos, la nueva generación en lubricante. Estaremos contigo. Diez hombres entonces en la fuga del día, 10 que están buscando irse adelante y seguramente entre ellos se va a disputar el sprint bonificado que ya se aproxima, ya se acerca ese sprint bonificado, el nuevo en el kilómetro 97 de esta segunda etapa de la Vuelta al Táchira, que usted vive, disfruta y siente por Virtualísima Radio con el team pedaleando que ya viene, empieza la temporada ciclística, vienen en grandes atracciones sobre todo en Europa, nos vamos para Europa a disfrutar y acompañar a nuestros ciclistas latinoamericanos como siempre en esta tercera temporada del Team Pedaleando. Por ahora estamos en la Vuelta al Táchira gracias a Imaginación 96.1. Usted nos vive, nos siente también por fuera de la cancha radio, por Palco Deportivo, igualmente por Comunicar FM en Gachancipam, enlazados con Entrenadores Deportivos de Colombia Unidos, con Acor Bogotá, la página de los periodistas deportivos de la capital de la República. Recordemos entonces que hay 10 hombres en la fuga del día, en este instante 10 hombres que están ahí buscando oportunidad de aumentar o de mantener por lo menos esa diferencia que los tiene ahí frente al pelotón. Por ahora el que sería ahí el líder virtual de la carrera sería Norberi Castaño de JHS Grupo, por lo que está acumulando en tiempo y también por la bonificación estaría convirtiéndose en el líder virtual de la carrera, pero vamos a ver qué tanto soporta el hombre, qué tanto soporta la fuga frente al trabajo que está haciendo el pelotón, a ver si tiene con qué ir tras esa revancha y por lo menos ese alcance a esos 10 hombres que están en fuga. Nos vamos entonces en el Team Pedaleando con Imaginación 96.1, esta segunda etapa de la Vuelta al Táchira.
sobre los 15 segundos que había aprovechado el grupo de punta, pero entre lluvia, el serpenteo y todo lo que tiene que ver con las ondulaciones, pues esto va siendo bella. Además, los kilómetros, estaríamos indicando que para que termine la etapa por lo menos nos restarían 60 kilómetros. ¿Qué pasa en la punta de la carrera? Lo cuenta Osvaldo Mantilla. Venga Osvaldo Mantilla, voy con usted con repuestos, partes y piezas para motos en San Cristóbal y Colón. Los tiene Central Motos High Car. Central Motos High Car, High Car, el centro de compras para su moto. Bueno, mi querido Osvaldo Mantilla, que hoy se vino de Bermudas esperando un sol, mucho calor, se vino con franela, nada de chaqueta, ¿quién lo iba a imaginar? Y el hombre está allí, a ruedo de los pedalistas, voy con usted con la moto con café. ¡Puro café andino! ¡Qué aroma, qué divino! Con café, puro café andino. ¡Con café! ¡Con café, puro café andino! Informando la radio moto de Imaginación 96.1 FM. Atención, tiempo de carrera. Tiempo de carrera, 1:56. 1:56. Baja la lluvia, aparece otra vez la lluvia. Va y se viene. Gotas de lluvia por doquier, a cántaros inclusive, en algún tramo de la vía. Atención Conejo, amables oyentes, vamos a recordar cómo quedó el segundo premio intermedio de los cuatro que hay para hoy. Este con carácter de bonificación, kilómetro 45. Atención a todos los colegas periodistas que están aquí atentos a la información. Volvió a ganar Máximo Rojas. Máximo Rojas gana el segundo sprint de la mañana de hoy, 233 su dorsal. Segundo puesto para Neuberi Castaño. Neuberi Castaño, número 203. Neuberi Castaño del equipo del JHS. 203, Neuberi Castaño, líder transitorio. Se mantiene como líder transitorio de la Vuelta al Táchira. Ese corredor, Neuberi Castaño. Y atención, el paso en la tercera posición en el sprint con puntuación para el número 74. El pedalista Brian Sierra. El equipo Herrera Sport, ropa deportiva, número 74. Brian Sierra ocupó la tercera posición en este sprint. El 174, a ver, 174, claro. 174, estaba por acá, bastante mojado. 174, Arocha. Arocha, claro, es uno de los que aparece en punta de carrera. 174, Reinaldo Arocha, del equipo Gran Misión Transporte de La Guaira. Ese es entonces, amables oyentes, la información de la Radio Moto con Café. Radio Moto con Café, cuando la diferencia va en aumento. Esto sigue en ascenso. Dos minutos. Aquí hay que hacerlo detenidamente, Lisandro, no queda de otra. Dos minutos, la diferencia de este grupito de 10 corredores con el lote. Estamos prácticamente, bueno, un poco más. Ya atrás se quedó Capitanejo. Luego se vendrá el Mirí. El sprint bonificado, kilómetro 97. Y el cuarto punto caliente será en la acequia. Sprint con el punto cero. Así que, amables oyentes, esta es entonces la información del segundo punto caliente. 233 para el primer lugar, lo repasamos. Máximo Rojas, luego Neuberi Castaño, el número 203, y la tercera posición para el corredor 174, Reinaldo Arocha, de la Gran Visión Vivienda, equipo de La Guaira. Así que volvemos entonces a la información, a la punta de la carrera. Móvil número 1, con el Conejo Rafael Rodríguez, en el reporte aquí, rodando, la Radio Moto de Imaginación. 96.1 FM, óigame Rafa, protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9000. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9000. Vamos a la móvil número 1 con la mejor clínica de San Juan de Colón. En Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. Conejo Rafael Rodríguez, gana dinero. Descarga, regístrate, vende recargas y pagos de servicios desde tu celular. Pero es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura. Y paga tranquilo. Gana dinero, sí señor, gana dinero.
vende recarga sin pago de servicios desde tu celular con Paygol. Descárgalo ya, yo ya lo descargué. Te vas a la Play Store de tu celular, escribe Paygol, P-A-G-A-W-N. Así lo escribe Paygol y usted se registra, comienza a vender recargas para todas las operadoras celulares y de algunos servicios que ya puede pagar también con Paygol, que lo tienen todos, que aprovechan incluso para dar vueltos, porque no es sencillo, lo hacen a través de recargas. Es una idea muy buena. La señora desde su casa ya no quiere vender helados, vende recargas, vende Paygol. Usted lo puede aprovechar y lo puede hacer de la misma manera. Atención, lo contaba la moto allí, con Ofel Mantilla, los hombres que se mantienen allí. Atención, que nos informaba todo lo que ocurrió en la punta de la carrera. Había bajado un poco la lluvia, pero vuelve a aparecer Mauricio y comienza a llover nuevamente en esta zona. Bueno, sí, esa es la noticia. Vuelve a reciar la lluvia, vuelve a reciar la lluvia. Y esto pues no cabe duda, esto ha dañado la etapa, la lluvia ha dañado un poco la etapa, porque sabíamos y de acuerdo pues a lo que han planificado muchos equipos, no se va a dar, no se puede dar la dificultad que hay en la cinta asfáltica, que hay lagunas, que hay pozos, y entonces pues esto es difícil, es muy difícil. Así, de todas maneras, pues lo que hemos venido señalando, o porque se han presentado algunos inconvenientes, sobre todo pinchazos para algunos hombres de la punta que estamos aquí acompañando, los 10 pedalistas que están conformando la punta de la carrera, pero que han sido pues succionados rápidamente por el auxilio neutral y por los acompañantes de cada escuadra. Así que eso es lo que podemos contarles. A nombre de Farmadiel, pues decirles que ya tenemos dos horas, ya tenemos las dos horas, dos minutos de carrera a nombre de Farmadiel, y que bueno, en medio de este torrencial aguacero sigue transitando esta segunda etapa, pasada por lluvia, Conejo. ¡Cómo no! Les cuento el tiempo oficial de carrera, 2:02. Aquí el tiempo de Farmavian. Cuidamos tu bienestar cada vez más cerca de ti. No sé si mi querido Bañabaña le provoca aquí adelante. Hay una señora que vende las forcillitas, un chicharrón. De repente le hace falta algo al señor Bañabaña, que hoy definitivamente se ha convertido y se ha graduado en el ampliado de la vuelta. ¡Sergio, mi querido Max! Lo hacemos a nombre de Radial Track, su distribuidor Macuro. Radial Track, servicio de montaje y balanceo para su moto o vehículo, venta de cauchos y lubricante. Somos su distribuidor Macuro en todas las medidas. Le cambiamos el aceite, le ponemos filtro nuevo. Carrera 17, esquina Avenida Carabobo. Más amplio, cómodo y mejor ubicado. Radial Track. Señor, lo informa Imaginación 96.1 FM como emisora matriz. Mejor de ser niño, vívelo con Toy and Toy. Toy and Toys, juguetes, juguetitos y juguetotes. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Tamá, Centro Comercial Sao Bento en Barrio Obrero, en el Sambil San Cristóbal, Barquisimeto y Caracas. Síguenos en Instagram, arroba Toy and Toy CA. Lo mejor de ser niño, vívelo con Toy and Toys. Bueno, atención, que el restaurante Chino Pandavena a partir del 15 de febrero va a tener premio sorpresa para todos sus clientes. Segundo mes, el restaurante Chino Pandavena ofrece la mejor comida china de la ciudad. Arroz frito especial desde 9,000 pesos y 16 combos con la calidad, cantidad y economía de Pandavena. Centro Comercial Shopping Center, Planta Baja, Quinta Avenida. Restaurante Chino Pandavena, auténtica comida china, hecha por venezolanos, laborando de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Centro Automotriz Chino Oscar, autorizado por Chery, Chaima y Coffee de Venezuela. Para reparar tu vehículo chino, si de calidad, confianza y garantía se trata, el Centro Automotriz Chino Oscar es el indicado. Avenida Principal de Pueblo Nuevo, Liberal al Premium. Dentro del autolavado, teléfono 0424-745-3760. Con Fite Sebas no competimos, servimos en la Concordia y Quinta Avenida. Vente pa' con Fite Sebas, donde el precio es el mejor. En la urbanización Juan Maldonado y en la Quinta Avenida. Te espera con Fite Sebas. Donde todo es más barato, no competimos, servimos. PIS Group, sistema de bioseguridad con rayos UVC. PIS Group. En la
Feria Internacional de San Sebastián, estamos de promoción. Línea griega de piscinas, Atenea, Zeus, Afrodita y Poseidón. Equipos incluidos para su funcionamiento. PIS Group, en Las Vegas de Tariba. Síguenos en Instagram, @PIS.group. Sumérgete con nosotros. Ayala Cars y SS Motors, la fuerza automotriz. Todo en repuestos, partes de motor y tren delantero de las marcas Chery, Hyundai, Kia, Chevrolet y Ford. Ayala Cars y SS Motors, compañía anónima, la fuerza automotriz. Carrera 9 entre calles 4 y 5 de la Concordia. Ayala Cars y SS Motors. Asegura tu salud y la de tu familia con el respaldo de la Internacional de Seguros, empresa confiable y de amplia trayectoria en el mercado asegurador venezolano. Con la Internacional de Seguros estás en buenas manos. Maquinaria y Aceros Los Andes. Es horno para panadería y pizzería. Las planchas para cachapas. Los carritos para empanadas en acero y madera. Carritos para la venta de hamburguesas y perros con servicio de plancha. En la séptima avenida con calle 4 subiendo de la Gobernación. Contacto 0276-344-4192. Somos Maquinaria y Aceros Los Andes. Sí, señor, en el ofertazo sigue llegando mercancía, nuevos precios bajísimos, botas deportivas, sandalias, cojín, conjunto por el ropa interior, por la dama, con los niños del ofertazo. Imeca, un mundo maderero, tiene todo para el carpintero y ebanista. Acércate hoy mismo. Conoce nuestras promociones, variedad, asesoría y excelente atención que solo Imeca te puede ofrecer. En Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Táchira, Mérida y Barinas. Un mundo de madera es Imeca. Imeca. Bello, bello. Es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura. Es una aplicación que presta un servicio confiable. La nueva forma de pagar servicios. Emprender con Payoll es sumamente sencillo. Descarga la aplicación, regístrate y paga tranquilo. 2:06. 2:06. Se cumplen ya desde que se bajara la banderola cuadros. Desde el momento en que se empezó a hacer correr el cronómetro en esta etapa que está buscando el tercer sprint, la tercera emoción intermedia para el día de hoy, sobre el kilómetro 97, ya lo que ha sido el tránsito por los lados del punto de control de Capitanejo, por donde la caravana multicolor ha hecho transcurrir en medio de un impresionante aguacero que ha pasado por agua los pedalistas, los equipos de transmisión. Nadie se ha salvado en la etapa del día de hoy de este regalo de la naturaleza, todo producto del cambio climático. ¿Quién lo iba a decir? En meses, en temporada tradicionalmente seca, hasta el medio ambiente se ha trastocado y ha dejado caer hoy gruesas gotas. Una nube se ha posicionado sobre esta región del llano venezolano y ha vertido el vital líquido sobre quienes marchan allí en carrera. Señoras y señores, esta es la señal de Imaginación 96.1 FM, Grupo Radial Andino, hoy contando con la amplificación de importantes emisoras allí en Barinas, una de ellas One Radio 105.3 FM. Igualmente, estamos con el sonido de Monumental, que es quien está brindando el sonidazo de retorno a toda la caravana multicolor y por supuesto con la cobertura de esta gran cadena nacional de emisoras a todo lo largo y ancho del territorio venezolano y más allá, allende de las fronteras, para la vecina República de Colombia. Señoras y señores, esperando lo que será esta emoción intermedia, recordemos, el tercer sprint se cumplirá sobre el kilómetro 97.1 en la estación de servicio Mirí. Cuando se contabilice este paso, estarán restando 70 kilómetros, 70.8 kilómetros para el punto de meta. Pero antes de llegar a la meta, en el sitio La Acequia, exactamente en la carta de ruta nos indica que en La Acequia se va a estar disputando el último sprint de la jornada de hoy,
para totalizar el octavo. Es el octavo en la actual edición de la Vuelta al Táchira en bicicleta, sobre el kilómetro 134.1, 134 kilómetros 100 metros. Estarían restando 33 kilómetros 800 metros para irse en busca de las tres vueltas que se van a estar cumpliendo allí en lo que es Ciudad Bolivia. Hoy la gente de Pedraza muy contenta porque recibe la Vuelta al Táchira. Entonces, al finalizar estas tres vueltas, se estará cerrando el telón. Y lo que tiene que ver con la segunda etapa, se habrán disputado 8 emociones intermedias y aguarda la montaña. La montaña espera. Los protagonistas de la montaña también esperan. Voy con la información y escucho que nos cuenta la voz comercial de la 1, Max Carrero. Sí, señora Strober, nuevamente con ustedes aquí, con la señal de Monumental 94.1 FM, emisora matriz Imaginación 96.1 FM. Esa es la radio de la vuelta. Esa es en el ciclismo. Esa es Rafa Rodríguez. Aquí está la información del ciclismo, aquí está la información de la vuelta. Aquí estoy con ustedes. Venga ciclismo, venga emoción, venga diversión, venga alegría. Estamos acompañando a los hombres de la punta. Cesa un poco la lluvia, caen algunas gotas de agua todavía. La gente se emociona, todos se preparan para lo que será el gran final. Estamos por lo menos a unos 60 kilómetros de la finalización de esta etapa, que se nos ha hecho eterna, Mauricio. Se ha hecho larga por toda la travesía, que en esto se ha convertido esta etapa en una verdadera travesía. Pero de todo hay en la viña del Señor, diría mi madre, a quien le pido un beso y un abrazo, mamita. Aquí vamos empapaditos, pero vamos tranquilos, vamos con Dios. Aquí ahorita nos tomamos un buen guarapo de eso que hace doña Eva, mi suegra, que le enviamos un abrazo, un beso para mi esposa, para mis niñas. Aquí estamos como unos pollitos mojados, pero estamos trabajando. Estamos llevando el ciclismo a la gente. Aquí mientras Dios nos dé la oportunidad, nada nos detiene. Como la señal de Imaginación 96.1 FM, que nada nos detiene. Estamos con el grupo de Cataño que se mantiene en punta con el grupo. Este es el grupete de Cataño, como lo hemos denominado. En cualquier momento voy a conectar con Castaño. En cualquier momento voy a conectar con la moto. Primero les voy a contar el tiempo de carrera. Me voy con Farmaviena. 2:12. El tiempo de carrera de Farmavien, cuidamos tu bienestar. Siempre hay un Farmavien cerca de ti, Mauricio. Señor, vamos a ir con Henry para que nos entregue entonces la clasificación de los sprints. Sí, señor. Qué bueno el olor por aquí, mi querido Mauricio. Qué detallazo. Uy, santísima Virgen. Aquí, diría Quique Rosales, cuando alguien se come un zamorito, no se lo coma con la cabeza. No se lo coma con la cabeza porque eso hace daño. Bueno, café El Padrote. ¡Qué buen café! El Padrote, de la montaña su taza. Bueno, esta gente por acá deberían mandarme a arreglar la ¿cómo se llama? Las cloacas. Las aguas, porque las aguas negras, qué terrible, señor. Bueno, Lava Max, lave los platos, señora, pero exíjale a su marido que compre Lava Max. Semi Plaza apoyando el desarrollo nacional del deporte tachirense. Productos Venusco y su línea de pego, pastas y pinturas. Hotel Hamburgo, el hotel de la vuelta. Cambia ya tu vida con Triple Gordo apoyando la vuelta. Lo informa Suministros Ferreteros La Roca. Suministros Ferreteros La Roca, Avenida Cuatricentenaria, al lado de la antigua Fiat y ahora en Palo Gordo. Con ustedes en la móvil número uno, el auténtico Henry Torres, venga. Muy bien, Conejo, atención entonces, hay nuevo líder. Esto es nombre de Productos Venusco. La clasificación de los sprint, Máximo Rojas del Team Carabobo, tiene un total de 8 puntos. Asume el liderato como el más rápido parcialmente esta vuelta al Táchira en lo que va a su segunda etapa de 167 kilómetros 900 metros. Segundo lugar, Didier Merchan del Androni con 6 puntos y tercero, Alexander Villasmil con un total de 5 puntos. Ya estamos cerca de lo que será el tercer sprint. Será bonificado kilómetro 97.1 en la estación de servicio Mirí. Exactamente, y será 3:02. Entonces, muy bien el protagonismo de este gran corredor del Team Carabobo, que siempre se ha caracterizado por esas etapas en fuga, buscando los sprints, buscando las emociones intermedias. Mi estimado Conejo,
en la Model 1. Sí, señor. Bueno, también se ha mojado mucho ahí, mi querido amigo Henry Torres. Es hora de tomarse un tecito. Ahora más tarde nos tomamos un buen tecito y le voy a preparar una crema taco para las quemaduras. Señoras y señores, aquí seguimos acompañando a los pedalistas. Seguimos en la punta. Yo creo, mi querido Henry, que ya la exigencia comienza a aumentar. Mientras va que la lluvia, la exigencia aumenta y los pedalistas se van acomodando allí. Acomodémonos aquí rápidamente para ver el accionar de los pedalistas. Vamos a acomodarnos para referenciarlos de nuevo. Ahí estoy observando a Valmantilla, que está entreverado con los pedalistas. Ya voy a ir con él también, Max Carrero Jr. ¡Max! Señor, lo informa R. Agro, la pastoreña medicina para grandes y pequeños animales. R. Agro, la pastoreña, todo para el productor. Servir es nuestra misión. R. Agro, la pastoreña, medicinas para grandes y pequeños animales. R. Agro, Avenida Libertador, Centro Empresarial Las Murallas. Señor, Max Tienda, más que una tienda. En Max Tiendas estamos de feria. Las botas Loblan originales para caballero. Botines de dama marca Moda F en gamuza, cuero y patente. Todo el calzado que necesitas para esta feria. Variedad en promociones para dama, caballero y niño. Y seguimos con el 2x1 en calzado seleccionado. Visita Max Tienda en la Avenida Los Agustinos frente a la Bomba Los Agustinos y ¡olé! Somos Droconga, tu droguería de confianza. Droguería Droconga distribuye a nivel nacional medicamentos de grandes laboratorios nacionales e internacionales, contando con la propia línea ortopédica de rehabilitación, apoyando el deporte en todas sus disciplinas. En Instagram, arroba Droconga CA, teléfono 0277-291-5895. Droguería Droconga. Compresores, servicios, refrigeración y aires acondicionados. Señor taxista, ¿puede prender el aire, por favor? No, amigo, no tengo. Es que se me dañó el compresor. Pero, ¿cómo dice? Sin compresor y servicio hay de todo para el aire acondicionado de su vehículo. ¿En serio? En la calle 10 con carrera 15, al lado del cuartel Bolívar, está Compresor y Servicio. Y también estamos en Tarima bajando por la calle 9. Compresor y Servicios. Todo en refrigeración y aire acondicionado. Copla Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Disfruta los mejores planes de salud integral para ti y los tuyos. Consulta nuestras atractivas y accesibles tarifas. Con la Internacional de Seguros, estás en buenas manos. La máxima presión del vidrio profesionales en vidrio de seguridad, barandas en acero inoxidable, puertas de baño en vidrio templado, cerramientos comerciales en aluminio. 32 años de experiencia hablan de nosotros. 50 metros arriba del diario La Nación, WhatsApp 0414-704-7951-0414-759-5583. Hotel Venecia Suite está en Socopó. En Socopó está Hotel Venecia Suite, el hotel de los artistas y los deportistas. Hotel Venecia Suite, cómodas habitaciones con aire acondicionado, restaurante, piscinas, sala de billar, cancha sintética de fútbol, ambiente familiar, laboral y social. En Instagram, Hotel Venecia Suite CA o su página web, hotelvenecia.com.be. ¡Visítalos ya! Regresó Triple Gordo y al paso que va, vaya, vaya, va a ser Triple Gordo. Cambia tu vida con Triple Gordo apoyando la vuelta. Llega ya tu Triple Gordo. ¿Quieres emprender un negocio en Chemical Store Venezuela? Consigue químicos y materia prima para la fabricación de productos de limpieza genéricos de alta calidad. Despachamos a varias zonas del estado Táchira, en la calle 5 de la Concordia, 2 cuadras arriba de la Plaza Miranda, 0412. 433-5545 en Químicos, en la mejor Chemical Store. Imeca, un mundo maderero en toda Venezuela. Imeca, un mundo maderero, tiene todo para el carpintero y ebanista. Acércate hoy mismo, conoce nuestras promociones, variedad, asesoría y excelente atención que solo Imeca te puede ofrecer. En Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Táchira, Mérida y Barinas. Un mundo de madera es Imeca. Imeca. Señor, lo informa Triple Gordo. Llega ya tu Triple Gordo. Lo informa Suministros Ferreteros La Roca. Suministros Ferreteros La Roca, Avenida Cuatricentenaria, al lado de la antigua Fiat, y ahora en Palo Gordo. Para la próxima vez, vaya, vaya, me meta el pollito, por favor. Sí, no, pero no, me el pollo con hueso y todo. No, es terrible, terrible, muy dura, y le echa desodorante al pollo. Bueno, porque las alitas llegaron olorosas. Aquí estamos esperando, nos hemos detenido, estamos tomando un cronometraje para detallarlo. Aquí estamos, o sea, no estamos detenidos, nos detenimos para
reunimos, quise decir, para esperarlos un poquito más, para detallarlo. Ahí Osvaldo Mantilla está, ya voy con usted, mi querido Osvaldo, tenga paciencia, está pidiendo el cambio. Ya voy con usted, estamos cumpliendo también con nuestra selecta pauta comercial. Aquí los observo, uy, pero le voy a decir algo, Mauricio, qué fortaleza la de este grupo, ¿ah? Qué fortaleza, qué dinámica tan espectacular con los de la punta, Mauricio, y luego escucho a Chuvo Cárdenas. Bueno, sí, señor, estamos tratando de hacer un nuevo cronometraje para saber si esto se va más arriba, se va más arriba de los 12 minutos. Lo que sí está claro es que siguen animando y que Neudén y Castaño sigue con el liderato transitorio de esta vuelta al Táchira, el muchacho de JHS. Siguen aquí los de la punta, la lluvia, pues, reiterativo en esto, porque de cierta manera, pues, dañó lo que se presagiaba iba a ser una bonita etapa. No es que sea bonita ahora, no, sino que, pues, aquí adelante se mantienen, eso sí, tratando de llegar a disputar la carrera. Me imagino que el lote en cualquier momento va a comenzar a acelerar, porque de que los van a querer cazar, hay demasiados intereses en la parte posterior y lo van a hacer. Pero por ahora nos mantenemos acá, con este grupo de 10, con la gente de JHS, el liderato transitorio de Rubén y Castaño, que ya, pues, hemos pasado las 2 horas de carrera, ya rumbo a las 3 horas de competencia, que por algunos tramos baja la intensidad de la lluvia, pero igual se mantiene esto tapado totalmente, vía totalmente húmeda, que hay algunos demasiado aficionados al ciclismo y que salen a observar el paso de los corredores, Rafael. Bueno, de esta manera, así como lo describe mi querido José Mauricio Rincona, y como se lo mandamos a ustedes acá, seguimos aquí justo a la rueda de los pedalistas, acompañándoles, venga, Zuy Pacata. Cafés del Táchira, siempre al servicio de la región. Somos deporte, somos ciclismo. Concafé pone al servicio de la vuelta, a través de su filial Convida, el más moderno equipo de esterilización para evitar que este virus se propague. Utiliza el tapaboca y guarda la distancia. Concafé siempre presente. Qué aroma, qué divino, Concafé puro café andino. En Inversiones Figarbas ofrecemos venta e instalación de parabrisas, vidrios traseros y los de las puertas de tu vehículo, gandolas, camiones, autobuses, también gomas y cremalleras. En La Concordia, calle 5 metros abajo de Farmabien, y en el Centro Comercial Las Lomas, en Instagram, arroba Inversiones Piso Figarbas. Sobre la punta, es de la carrera, 10 hombres los que animan, la vuelta, el Altachir en bicicleta, y a través de la radio, imaginación rodando, vamos, aquí rodando y en papados nos ha tocado en el día de hoy el tiempo de carrera que lo entrega Farmabien. Atención, 2 horas, 23 minutos, 37 segundos. Es el tiempo de carrera, Rafael Rodríguez, el conejo, conejo mojado que tenemos aquí en la Móvil 1 de Imaginación. No, me preocupa lo que usted dice, porque me preocupa es Mauricio, no sé, Chuito. Le digo, Mauricio, ¿cómo se siente? Y me dijo, no me toque porque estoy mojado. Ay, ay, ay. Bueno, aclare las cosas, mire que yo soy un hombre casado. Bueno, mi querido Mauricio, que no tengo eso justo ahí, Mauricio. Toy and Toys, juguetes, juguetitos y juguetotes. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Tamá, Centro Comercial Sao Bento en Barrio Obrero, en el Sambil San Cristóbal, Barquisimeto y Caracas. Síguenos en Instagram, arroba Toy and Toys CA. Lo mejor de ser niño, vívelo con Toy and Toys. La Vuelta al Táchira en bicicleta se realiza gracias a Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Vive la edición 57. Sí, señores, aquí estamos, el Team Pedaleando de Virtualísima Radio, que te trae la Vuelta al Táchira edición 57, con buena participación de colombianos y sobre todo buscando una sequía grande. El último triunfo en la carrera fue de Hernán Buenahora en el 2007, y de hecho en etapas, en la primera etapa hacía
muchos años que un ciclista colombiano no era victorioso, como el triunfo ayer de Johan Colón, o Colón mejor, el primer líder de la Vuelta al Táchira, de Orgullo Paisa, el ganador, y con eso el primer líder de la carrera de la Vuelta al Táchira. Él es de Idea Indeportes Antioquia. El tiempo empleado por el ciclista, 2 horas 59 minutos 18 segundos. El segundo en la etapa ayer fue Dusan Rajoy del Team Corratec. El tercero, Javier Quevedo de Venezuela, País de Futuro, con el mismo tiempo. Luis Mora con el mismo tiempo, él es de el colombiano de Raúl Saavedra, el equipo de Raúl Saavedra. Y el quinto, Reinier Honig, el holandés del Global Cycling, con el mismo tiempo, la misma diferencia. Así es, la Vuelta al Táchira está ya transitando kilómetros importantes, cuando ya estamos llegando cercanos a las 3 horas de recorrido. Ya se han pasado por los primeros sprint del día. Recordemos que hay 2 sprint bonificados, el cual ya se está pasando por el segundo, y 2 sprint intermedios sin bonificación, simplemente para la clasificación de los sprint. También se habla de esa, de la posibilidad de la fuga, 10 pedalistas que están en fuga y que quieren buscar sacar mayor diferencia frente al pelotón, donde hay cantidad de equipos trabajando, rotándose la punta para trabajar y buscar descontar el tiempo que por ahora tienen los 10 hombres adelante, los 10 hombres que buscan por ahora ganarse todo lo intermedio. Claro, en su mente también está ganar la etapa, la segunda etapa de esta Vuelta al Táchira. Hoy lunes 17 de enero del 2022 empezamos la temporada 2022 del Team Pedaleando, temporada que continuará con grandes eventos a nivel europeo. Todas las carreras del World Tour estarán aquí con el Team Pedaleando, un equipo humano y técnico dispuesto para llevar la narración, los mejores momentos y sobre todo contar la historia de los latinoamericanos en esas pruebas. Y obviamente estaremos en las 3 grandes, en el Giro, en la Vuelta y en el Tour de Francia, acompañando a nuestros pedalistas a ver cómo les va en esa temporada 2022. Ahí está, tiempo de carrera en este momento es 2 horas 25 minutos ya, 2 horas 25 minutos de carrera que llevan desde el momento en que partió esta prueba. Kevin Roa de Lotería del Táchira con Café es el líder transitorio de la carrera con esta segunda etapa. Vamos nuevamente a Imaginación 96.1, nuestros aliados que están allá en vivo y en carretera, que es lo importante, compañeros. En Instagram como arroba Fundación Ángeles Hernández. Y Meca, un mundo maderero, tiene todo para el carpintero y ebanista. Acércate hoy mismo. Conoce nuestras promociones, variedad, asesoría y excelente atención que solo Imeca te puede ofrecer. En Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Táchira, Mérida y Barinas. Un mundo de madera es Meca. ¡Imeca! Ven al Big Express. Aprovechamos para saludar a toda la gente que está en sintonía del Team Pedaleando. Gracias por su sintonía, gracias por confiar en nuestro trabajo. Antonia Nava, saludos a alguien, Antonio Nava de Zulia, muy bien. A Piri Guillermo Campos, saludos desde Costa Rica, lo mismo que a David Santa Cruz desde Nariño. Felicitaciones por transmitir el deporte más lindo del mundo, claro que sí, don David. Aquí estamos, Alex Herrera, escuchando la Vuelta al Táchira aquí en Nueva York. Muchos frío hace en Nueva York, pues en Táchira llueve, la temperatura, bueno, también de frío, no tanto como seguramente en Nueva York, pero está sorprendente. Me refiero en lo negativo, porque habitualmente es un terreno de verano, terreno seco, este llano de venezolano, y ahora está lloviendo. Hay que cuidar nuestro planeta, cuidemos nuestro planeta, porque por eso se presentan estas dificultades. También saludamos a periodista Pablo Caicedo desde Ibarra, Ecuador, para el país. Dice desde un medio de comunicación, la Premier FM. Bueno, saludos a todo el equipo de periodistas, muy bien, a toda la gente que se sintoniza con el Team Pedaleando. Gracias por confiar en nuestro trabajo. Igualmente a don Gustavo Antonio Piramanrique Bulla, un seguidor asiduo del Team Pedaleando. Gracias, don Gustavo, un año más en el que nos va a acompañar. Gracias, aquí llevando las emociones y sobre todo las noticias. ¿Cómo van nuestros pedalistas colombianos, ecuatorianos? ¿Cómo van en diferentes pruebas alrededor del mundo? Y en este caso, ¿cómo están los pedalistas nuestros en la Vuelta
Capital Táchira, edición 57. Este es el Team Pedaleando. Serbio, el mismo que estuvo ayer segundo en la etapa, Dusan Rajovic. Dusan Rajovic del Corratec. La tercera posición la hizo Reinaldo Arocha de la Gran Misión Transporte Venezuela. Ese es el paso por el primer sprint. Luego, en la disputa del segundo sprint de la etapa, kilómetro 45.6, precisamente sobre la redoma de Santa Bárbara de Barinas, hicieron el 1-2-13. Máximo Rojas repite. Máximo Rojas. Luego apareció Neuberi Castaño. Neuberi Castaño del JHS, quien marcha también en el grupo que está escapado. Un grupo de 10 pedalistas que se han ido en escapada bajo esta torrencial lluvia, luchando contra la topografía, luchando contra los compañeros, luchando contra quienes marchan en carretera y, por supuesto, luchando contra los elementos naturales del clima. Neuberi Castaño es el hombre del JHS que busca inscribir con letras doradas su nombre en esta etapa, la número 2 del Giro Tachirense, edición número 57. Tercero pasó en el segundo sprint Brian Sierra del Team Herrera Sport. Luego de estos dos premios intermedios, la clasificación general sufre una modificación en los sprints. Ocupa transitoriamente la primera posición Máximo Rojas. Máximo Rojas con la bandera del Carabobo, 8 puntos tiene ahora este muchacho. La segunda posición para Didier Merchan con 6, quien sacó este rédito en la etapa del día de ayer. Didier Merchan con 6 unidades. En la tercera posición marcha Alexander Villasmil con 5 puntos. Es el comportamiento de lo que tiene que ver con los remates cortos en la actual edición de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Y repito, esperando lo que será la disputa del tercer sprint, kilómetro 97. Pudiera repetir en caso de que Máximo Rojas tenga los arrestos suficientes necesarios bajo este torrencial aguacero que azota la caravana. Pudiera ser Neuberi Castaño quien haga suyo este sprint, el mismo Brian Sierra o cualquiera de los 7 hombres que marchan en punta de carrera y que han sacado una diferencia importante al lote, que sin embargo marcha tranquilo, confía en que si la estrategia puede darse, pueda darles cacería, pueda llegarles y capturarlos para apagar cualquier intento de rebelión de estos hombres que se han ido en punta de carrera. Esta es la transmisión de Imaginación 96.1 FM. Estas son las emisoras que conforman el Grupo Radial Andino. Urbana 102.9 FM para San Felipe, Estado Yaracuy. La Deportiva 98.3 FM en Valle de la Pascua. Radio Occidente 1100 AM para Tovar, Estado Mérida. Y la vuelta ya va para Mérida. Recuerden ustedes que en la etapa número 4 tendremos circuito desde la Ciudad de los Caballeros. Estamos también con Flor 90.7 FM para Barquisimeto, Estado Lara. Café 97.3 FM es la potente señal que reproduce nuestra cobertura para Santa Cruz de Mora en el Estado Mérida. Norte Estéreo 101.7 FM para Coloncito. También tenemos la información a través de la Romántica 98.7 FM en San Antonio del Táchira. Fiesta 93.3 FM para Ureña, Estado Táchira. Brisas de Caparo 92.3 FM en el Cantón, Estado Barinas. Olímpica 105.5 FM en Abejales, Estado Táchira. One Radio 105.3 FM en Barinas. Somos Radio 88.3 FM para Rubio en el Estado Táchira. Magnífica 90.5 FM en Barinas, Estado Barinas. Poder 92.1 FM en Valera, Estado Trujillo. Monumental 94.1 FM es la señal que hoy nos brinda el apoyo, le brinda el retorno a la caravana de la Vuelta en Santa Bárbara de Barinas, en el Estado Barinas. Estamos también a través de Alegría Estéreo 99.3 FM para Cebruco en el Estado Táchira, la R 97.7 FM en CEA, Estado Mérida,
AMV 97.3 FM en Vargas. Estamos con Ideal 103.7 FM para Valera, Estado Trujillo. Fiesta 105.5 FM en San Antonio del Táchira. Tropicana 106.5 FM en Barinitas, Estado Barinas. La W Radio 99.7 FM en La Grita, Estado Táchira. Ecos de Venezuela 91.1 FM en Santa Bárbara de Barinas. Parte de las estaciones que nos brindan la cobertura. A ver, vuelvo con Rafael Rodríguez en la móvil número uno. Rafael. Bueno, estoy con usted, mi querido Astrover. Muchas gracias, muy amable. Aquí nos ha tocado sortear de todo. Había mandado la lluvia y de nuevo es la gran protagonista de la carrera. Está cayendo un torrencial aguacero nuevamente. Un fuerte aguacero que cae hasta ahora en esta zona del llano venezolano. La noticia es, Astrover, se mantienen los días de la punta. En este momento los estamos observando en relevos. Máximo Rojas está tomando la punta. Lo está haciendo también el corredor Arocha, que está a su rueda. Y hace un momento era al revés. Estaba Jürgen Ramírez y trabajaba también Castaño allí en la punta. Castaño es un corredor que le va muy bien, Mauricio. Lo hemos visto no solo esperando, sino también trabajando en los relevos de la punta. Sí, exactamente. Es el pedalista y bueno, es espigado, es uno de los corredores que va bien en el terreno plano. Hoy está haciendo gala pues de estas condiciones. Se metió en la punta, se tenía que meterse. Partido en el puesto 31 de la clasificación general individual, está pues en el grupo de 10 segundos y por eso pues ha mantenido el liderato transitorio. Así que la gente de Socopó, en medio de la lluvia, en medio del aguacero, se prepara para recibir a los 10 de la punta en este momento, Conejo. Sí, señor, para que pues, hagamos tránsito por la localidad de Socopó. Les cuento también que ha sido difícil poder llevar el sonido, lo hemos logrado hasta ahora, algunas imperfecciones, pero es normal, primero porque vamos en movimiento, segundo porque es en vivo, y tercero porque la lluvia complica totalmente las condiciones para poder transmitir y para poder llevarles a ustedes la alegría. Señoras y señores, los extremos acercando a Socopó, venga más por ahí de la moto. Sí, señor, lo informa el Laboratorio Clínico Alfa. Nuestros productos y nuestros profesionales técnicos y equipos garantizan sus resultados. Laboratorio Clínico Alfa está en la avenida Carabobo, esquina Carrera 13 de San Cristóbal. Urbanización La Colonia, frente al Centro Médico La Colonia en Rubio. Y en la avenida Francisco Cáceres, Centro Médico Diagnóstico Milenio en La Grita. Laboratorio Clínico Alfa. Calidad y confianza, solo salud. Farma Bien, llegamos donde tú estés. Farma Bien. 19 años cuidando tu bienestar. Ya son 19 años como un niño que creció con amor y disciplina y ahora presente en casi toda Venezuela. Agradecido con la gente bonita, la gente venezolana, que pone ese voto de confianza en Farmabien. Gracias. 19 años cuidando tu bienestar. Grupo Macuro, por toda Venezuela, un camino seguro. En Grupo Macuro nos renovamos para ti. Bicicletas, ferretería, baterías y los accesorios para tu vehículo, moto o bicicleta. Y ahora con línea blanca para tu hogar. En la prolongación octava avenida frente a la Plaza Miranda y desde el 15 de enero en el Pabellón Venezuela. En Macuro seguimos siendo líderes en cauchos para toda Venezuela. Síguenos arroba Grupo Piso Macuro, arroba Tiendas Macuro. Macuro, un camino seguro. Lo informa la Fundación Ángeles Hernández. En la Fundación Ángeles Hernández estamos unidos en la lucha contra el cáncer mamario. Le invitamos a formar parte de esta causa. Atención, acompañamiento, tratamiento y más es parte de nuestra labor. Prevención y más prevención es la consigna. Fundación Ángeles Hernández, alianza familiar en la lucha contra el cáncer mamario. Síguenos en Instagram como arroba Fundación Ángeles Hernández. Sus víveres al mayor y al detal están en Alvica Express. Ven Alvica Express. Alimentos, víveres, confitería, artículos del hogar, limpieza e higiene personal. Conozca Alvica Express y aproveche nuestra variedad de productos nacionales e importados. Somos Alvica Express al detal y nuestra gran exhibición al mayor. Sector El Lobo, parte baja, metros antes de la subestación Corpo Elec. Ven Alvica. Sí, señor. En Grisería Guayana, los expertos en baños y cocinas. Somos expertos en baños y cocinas, 25 años de experiencia, con los mejores productos y marcas del mercado. Ahora ampliamos la línea de ferretería, pintura, hogar e iluminación. Grisería Guayana, Ciudad Industrial de Paramillo. Síguenos como arroba Grisería Guayana. Gris
Ferias Guayana, visítanos ya. Fiel Doña Matilde. Entrando a la ciudad, está Centro Comercial Doña Matilde, justo al lado del terminal de pasajeros. Allí encontrará empresas de consumo y servicios a su disposición. Fácil acceso, seguridad y amplio estacionamiento. Centro Comercial Doña Matilde, prolongación Quinta Avenida, San Cristóbal. Sí, señor, lo informa la rectificadora Vicente Jaimes con la atención del negro Vicente Jaimes. En rectificadora Vicente Jaimes son especialistas en la rectificación de cámaras para todo tipo de motor, cambio de bujes y rodamientos, asentamiento de válvulas y baño químico para todo tipo de cámaras. Rectificadora Vicente Jaimes les espera en carrera 12, entre calles 13 y 14. Rectificadora Vicente Jaimes con la atención de Vicente Jaimes. Sí, lo oigo, lo informa Imaginación 96.1 FM como emisora matriz. Lo informa Monumental 94.1, aquí en Socopó, la señal de Brava. También nos sintoniza en Socopó. Ya hemos pasado a un lado del Hotel Venecia, donde hoy estaremos pernoctando. Todo el team de Imaginación, Grupo Radio Andino. Le escucho, Rafael Rodríguez, aquí en la móvil número uno. Bueno, gracias, Max. Quiero aprovechar este momento y le voy a enviar un saludo con mucho cariño a mi gran amigo, el señor Café. El señor Café es don Ferney Cardona, es el relator del momento en RCN en Colombia. Saludos con eco aquí, siguiéndolos por Imaginación 96.1 en Armenia, Quindío. Tuve una recaída, bueno, esto es otra cosa de salud. Saludos a José Mauricio, a Henry, gran transición, les mando un abrazo. Ferney, que Dios lo proteja, que le bajan, que le vaya de la mejor manera, que Dios lo guíe y lo cuide y que tenga muchísima salud. Nos alegra que vaya mejorando. Señoras y señores, seguimos avanzando con ustedes, seguimos con la alegría de todo lo que engloba el ciclismo. Saludos conectados con ustedes. A ver, Luis Fermía, director de Radio BSM 95.3 y también de Venecia Network 102.5 FM. Son las emisoras que llevamos acá en nuestro radio receptor al paso por Socopó. Voy a conectar con usted, mi querido Sober Amaya. Antes está Mauricio Rincón. Primero voy a la moto. Conecto con la moto. Oso el Mantilla. Está en la moto, señoras y señores. La moto tiene información para todos ustedes. Hay información desde la moto. Repuestas, partes y piezas para motos en San Cristóbal y Colón los tiene. Central Motos High Car. Central Motos High Car. El centro de compras para su moto. Voy con usted, mi querida Palmantilla. Moto con café puro, café andino. Y aroma que divino, con café puro, café andino. Con café puro, café andino, recibiendo el cambio. Informando la radio moto de Imaginación 96.1 FM. Es la radio moto de Con Café. Atención, así pasó el premio intermedio número 3 en la población de Mirí, Sprint Club Carácter de Bonificación. Bajo la lluvia, otra vez, como buen caballero, vuelve a ganar el sprint el día de hoy, el tercero para el pedalista Máximo Rojas. Máximo Rojas, número 233 del equipo de Carabobo, ha sumado ya 12 puntos, los 13 premios intermedios ganados hoy por el pedalista Rojas. Hoy se recibe la segunda posición en este premio intermedio, el número 182. Se trata de el pedalista José Contreras. José Contreras, del equipo Inversiones Alexander, hace la segunda posición y el tercer puesto para el marcado por el 174, Reinaldo Arocha, que suma 3 puntos, vuelve otra vez a quedar en la tercera posición en este premio intermedio, el número 174, Reinaldo Arocha, del equipo Gran Misión Transporte. Así que tercera victoria para el pedalista Máximo Rojas en la población de Mirí. Se llevó a cabo este punto intermedio. Atención, compañeros, prácticamente se ha parado la carrera en la zona posterior con la diferencia de 5 minutos, la amplia diferencia, la mayor diferencia hasta el momento en la vuelta al Táchira en bicicleta. 5 minutos, entonces, la gran diferencia, compañeros.
para irnos a la móvil número uno. Vuelve a ganar el premio intermedio Máximo Rojas. Voy a la móvil número uno. Por el conejo Rafael Rodríguez protege y fortalece su sistema inmunológico con 9000. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9000. Con amplia diferencia. Tradicional sabor de siempre. La mejor selección del grano hace de Café Occidente el más puro y aromático. Los que saben de café piden el mejor. Piden Café Occidente. Bello es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura. Y paga tranquilo. Carga, resístete. Vende recargas y pago de servicios desde tu celular. Bello es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura. Y paga tranquilo. Y gana dinero desde tu casa, negocio. Vende recargas y pagos de servicios con Payol. Quiero enviarle saludos en Valencia, Yamira, Yamirita, ambas madre e hija que son amiguísimas, muy queridas de Colón, de la familia Corrales, Yamira hija, y están en sintonía de nuestra transmisión. No se pierden nada del ciclismo. En el mundo entero los están escuchando. Muy bien el reporte desde la Mata Palmantilla. Así se relata desde la Mata. Ante cualquier eventualidad, ante cualquier circunstancia que se decida, aquí estamos al frente, llevando la información de la vuelta, informando para ustedes a cada instante lo que ocurre, Mauricio. Hay que decir entonces que ha sido implacable hoy, que se metió en la fuga, que lo lleva pues a la disputa de esta modalidad. Creo que lo va a seguir haciendo Máximo Rojas, porque ha cosechado pues puntos importantes en el día de hoy, 12, al ganar entonces los tres sprints hasta los momentos. Resta uno ya en la parte final de la etapa, que sigue pasada por agua. Tramo final, la diferencia, 5 minutos. Ese es un momento estelar del Hotel Hamburgo, el hotel de la vuelta, 5 minutos, entonces la diferencia. Vamos a ver, si no cesa la lluvia, va a complicar el trabajo del lote de persecución. Si no cesa la lluvia, me parece que la etapa pudiera estar aquí. Claro, hay demasiados intereses y por supuesto, pues vamos a ver, porque pues se pudiera darse la posibilidad de los hombres de la punta. Interesante la carrera en medio de tanta dificultad de conejo. Sí, señor, sumamente importante, sumamente interesante lo que va corriendo a lo largo con los pedalistas a la vera del camino, Max. Sí, señor, lo informa en Tariba, Casa Chacón, hermano. Casa Chacón, hermano. Líderes en distribución de bebidas nacionales importadas para el occidente del país. Presentes en la Feria de San Sebastián al lado del 171, frente a la Plaza de Toros. Así que llenamos la bota y al salir de los toros. En el bodegón, Casa Chacón, hermanos. Hotel Hamburgo en la Avenida Libertador. Hotel Hamburgo, adaptado a los nuevos tiempos y bajo medidas de bioseguridad. De martes a jueves, desde las 2 de la tarde para compartir un café, una torta, las deliciosas tapas y una exquisita cena, hamburguesas o submarinos. La especialidad de la casa, la pasta a la boloña. Hamburgo Restobar, edificio Hotel Hamburgo, Avenida Libertador, en San Cristóbal. Ola Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Disfruta los mejores planes de salud integral para ti y los tuyos. Consulta nuestras atractivas y accesibles tarifas. Con la Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Clínica Santa Lucía, la mejor de la zona norte del Táchira. Clínica Santa Lucía, equipados con tomógrafo, radiología, equipos de endoscopia, colonoscopia, lo último en ecosonografía, para cardiología, traumatología, cavidad abdominopélvica y pequeñas partes. 2 quirófanos, full equipados con tecnología de punta, hospitalización con habitaciones VIP en Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. Restaurantes, supermercados, frigoríficos, carnicerías, hospitales y bodegones. Distribuidora Raido le vende pollo beneficiado mayor entero, despresado, filete de pechuga, muslos, alas y patas con despacho directo.
1251-6957, buenos precios y calidad. El mundo cambió. Mantente fuerte con 9B. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con infusión multivitamínica 9B. Una novedosa mezcla de complejo B y vitaminas A, C, D y E con una sola aplicación endovenosa. Un producto de primera calidad, distribuido y representado por Droven Plus Táchira. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9B. Esta es Imaginación 96.1 FM, señal viva del Táchira. Esa es la radio de la vuelta. Un gran saludote a Homero Duarte allá en la redacción del Diario de la Nación, el periódico de mayor circulación en los Andes venezolanos. Aquí estamos, don Homero, usted ya sentadito allá en la redacción del periódico y nosotros acá llevando la información para el Táchira, Venezuela, América y el mundo, Rafa Rodríguez. Bueno, pues no queda sino unirse al saludo a don Homero Duarte, a Gabriel Iván, su hermano, su gemelito, como diría Gabriel Iván. Son personas que queremos mucho también aquí dentro de lo que tiene que ver con el deporte. Un abrazo para ellos. Estamos en tránsito de la etapa 2 de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Y Mauricio, cada vez que Mauricio saca la toallita, se seca la cara, se seca el cabello, se viene otro aguacero más fuerte. Cada vez llueve más. Y lo que podemos divisar en el horizonte es que lo que viene es más agua, son nubes negras cargadas totalmente de agua. No, otra vez el chaparrón es súper fuerte, mi querido Mauricio. No intente pasarse la toalla una vez más, a ver si no pasa más. No, no vuelve a caer más agua. Bueno, y qué afición la de el público. En medio de la lluvia se están mojando y esperando el paso de los corredores. Atención, estamos llegando a Bumbum con los 10 de la punta. Así que la carrera en Bumbum en este momento, con fuerte aguacero. Saludos para Luis Villarruel, allá en Valencia. Exactamente, 93.5, pasión. Saludos, Luis. Y por supuesto, bueno, sabrá entender usted hoy las dificultades. Esto se ha trastocado totalmente en cuanto pues a lo que tiene que ver con el desarrollo normal de la etapa. Esto complicó todo, mi estimado Luis. Saludos igualmente para Alexander Teherán, para la gente de Poder 92.1. Saludos igualmente para Fernando Morales en Única 99.9, para los amigos de Ideal RJ de Aboín, Pedro para, o mejor, para Guillermo el Memo Bracamonte, el de las mil y una batallas en cuanto a las transmisiones deportivas y también del ciclismo. Teníamos en la mente a uno que se nos adelantó hace algunos días, don Pedro Bracamonte. Y vaya también el recuerdo para otro excelente narrador de ciclismo que ya no está entre nosotros, Leonardo Berti Urdaneta. Amigos que compartieron también muchas transmisiones. Esta es la información del Grupo Radial Andino. Hoy, por supuesto, con superior 96.5. Y, por supuesto, con las demás frecuencias que están desde muy temprano. Con la información del Grupo Radial Andino. Información que origina Imaginación 96.1, Conejo. Mi querido vaya, aguanten porque creo que va a tener que empujar un poquito. Bueno, seguimos en carretera y movimiento. El accionar de los hombres en la punta es el mismo. No sé si detallamos con Omar Mantilla cuál es el accionar de ellos. A ver si me confirman por interno la comunicación con Omar Mantilla. Primero tengo a Max Guerrero. Se mantiene la misma situación. Pudo haber sido Mauricio mucho mejor en la etapa, porque hay buenos embaladores en la carrera. Lo que pasa es que la lluvia no lo ha permitido. Sí, es complicado. Ya decíamos que pueden iniciar la persecución en cualquier momento. Entramos en la carrera en los últimos 45 kilómetros, pero, pues, una persecución en medio del aguacero con tantas dificultades
es complicado, lógico, se puede dar porque es un lote de más de 100 pedalistas, pero esta fuga se ve beneficiada con todo lo que estamos viendo, con todo lo que está pasando en este momento. Max Carrero y señor Cronus, la nueva generación de lubricante. Nace una nueva fórmula, se conforma una nueva visión, el conocimiento y la más avanzada tecnología se fusionan. Nace Cronus, la nueva generación en lubricante. Estaremos contigo en tu día a día. Estaremos en tu mundo para cuidarlo y darle el movimiento perfecto que necesita. Movemos el mundo y lo cuidamos para ti. Cronus. No lo olvides, la nueva generación en lubricantes. Cronus contigo. M. Construceramic te invita a visitar nuestra sala de exhibición con las últimas tendencias en cerámica, porcelanato, topes, mármoles, accesorios eléctricos y griferías para embellecer el hogar. M. Construceramic está en la carrera 6B, urbanización Propatria de la Concordia, así que la comarroa M. Construceramic, patas y huellas, el supermercado de tu mascota. Urbanización Mérida, Avenida Oriental, al lado de la Unidad Médica del Deporte. Donde tu mascota feliz estará, el supermercado de tu mascota es Patas y Huellas. Inversiones ofrece Bodegón, el bodegón referencia de la región, donde Martín. Llena tu bota en Inversiones Bofrecha Bodegón. Ahora más cerca de ti. Todo en bebidas nacionales importadas. En el complejo ferial, Avenida España, frente a la Expo Táchira. Y detrás del Hotel El Rey, donde Martín. Si quieres gozar la vida, Bofrecha Bodegón. Canito, tortas, tortas temáticas y para toda ocasión en la calle 16. Canito, tortas sin más, Canito. La mejor opción para tu celebración. Lleva las mejores tortas de la ciudad. Canito, pídela como quieras. Calle 16 San Cristóbal. Calidad que supera tu parada. Instagram @ Canito Torta CA. Farmacias del Ahorro y Grupo Cruz Verde unidos por tu salud. Farmacias del Ahorro y Grupo Cruz Verde. Táchira y Barinas se unen para ofrecerte variedad de medicamentos y multivitamínica. 9 vitaminas para reforzar tu sistema inmunológico. Barrio Obrero, Carrera 22, La Concordia bajando del hospital. En la principal de Las Vegas de Tariba y Carrera 11 de La Concordia. Unidos por tu salud. Mi señora Digicel te invita a disfrutar cada momento en la Vuelta a Táchira con la mejor conexión digital, la red 4G LTE de Digicel. Para que navegues sin límites, el mundo se hizo digital y lo digital es Digicel. Digicel, presente en la Vuelta al Táchira. Gobernación del Táchira apoyando la Vuelta. La Vuelta al Táchira en bicicleta se realiza gracias a Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Vive la edición 57 de la Vuelta Grande de América. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, patrocinante oficial. Sí, señor, esta es Imaginación 96.1 FM. Lo informa, comenta Café el Padrote. El Padrote, de la montaña su taza. Triple Gordo, cambia tu vida con Triple Gordo apoyando la Vuelta. Llega ya tu Triple Gordo. Sí, señor, también lo informa Suministros Ferreteros La Roca. Suministros Ferreteros La Roca, Avenida Cuatricentenaria, al lado de la antigua Fiat y ahora en Palo Gordo. Le escucho Jesús Enrique Cárdenas fijando, ¿eh? Bajo la lluvia, bajo la lluvia, si estamos en esta etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta, transitando en este llano, después del paso, por supuesto, esperando ya la población final de Ciudad Bolivia, que por los vientos y la lluvia que sopla, seguramente también estará lloviendo en ese terreno. Los hombres que van en punta han tomado la diferencia, es de 5 minutos, la última referencia de la radiomoto de Imaginación 96.1 FM, la diferencia Henry Torres, que siguen manejando en la punta de la carrera aquí, en esta segunda etapa de la Vuelta. Tiempo de carrera, a nombre de Farma 10, vamos a comentar las 3 horas, 2 horas 59, 55. Atención entonces, subirá nuevamente por una camiseta, este corredor ya había conseguido victorias importantes en las vueltas a Venezuela y vueltas al Táchira. Qué bueno para Máximo Rojas, del Team Carabobo.
ahora sube con 12 puntos. 12 puntos el líder de los sprint. Por el segundo lugar, de Didier Marcán, un total de 6 puntos. Y tercero, Alexander Villamil, de Fundación Ángel Hernández, con un total de 5 puntos. Así es, Fidel, quedó con 4 puntos. De Arroz Zulia, del equipo JB Pro Deportiva. Esta es la situación de carrera. Ya vamos 12 aguaceros. Van 12 aguaceros, los estoy contando. Mucha torrencial aguacero donde ha sido dificultad también para Lote, que no ha tenido ningún problema por parte del técnico Héctor Manuel Castaño, porque está el líder, como es el joven Joan Antonio, exactamente Colón. Eso es lo que es la situación de carrera. Pero ya estamos metiendo a los últimos 45 kilómetros. Ahí se prende ya la alarma, se prende más lo que será la Nacional de Lope, donde estará el equipo de Androni, buscando también el equipo Corrasec. Y por supuesto los otros equipos que están interesados en una victoria parcial. Cerrando este grupo Máxima Rojas, el grupo del lotecito de pedalistas que estamos observando en el grupito que lleva la punta de la carrera. Allí lo vemos, hay trabajo que hace Máxima Rojas. También por detrás, atención, en este momento está haciendo el relevo respectivo Reinaldo Arocha en los hombres que trabajan en pleno llano venezolano, un llano que hoy tiene lluvia. Y usted disfruta la información de la vuelta con nosotros por Imaginación 96.1 FM. Ya lo informaba, vamos sobre la 1:34 PM. Ya acercándonos cada vez más a la población de Ciudad Bolivia, la población de Pedraza la Vieja, donde hoy llega la etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Eso es lo que se hace difícil el ciclismo, lo que se hace tan deporte, tan impredecible. Tenemos sol, tenemos lluvia, tenemos frío, y eso es lo que hace, ¿verdad?, tan bello que es este deporte, que lo disfrutan, lo que disfrutan los ciclistas, que ganan por ganar, como se dice, ganar un dólar, unos dólares, euros, y por supuesto, los que están disputando esta vuelta al Táchira en bicicleta. Entonces, cuando pasemos por el último sprint en la Etiquia, kilómetro 134, nos restan solo 33 kilómetros para terminar lo que ha sido esta jornada dura, dramática, esta de 167 kilómetros más carrero. Sí, señor, lo informa Café El Padrote. El Padrote. De la montaña su taza. Cambia tu vida con Triple Gordo, apoyando la vuelta. Pega ya tu Triple Gordo. Esta es Imaginación 96. Esta es Imaginación 96.1 FM. Lo informa Suministros Ferreteros La Roca. Suministros Ferreteros La Roca, avenida Cuatricentenaria, al lado de la antigua Fiat, y ahora en Palo Gordo. Sí, señor, esta es Imaginación 96.1, vuelve Rafa Rodríguez, este ladrillo de que me lo compro. No, definitivamente, nuestro querido Vaya ha hecho una inversión muy buena con lo que tiene que ver con sus comunicaciones personales, hay que felicitarlo, por eso nada más lo felicitamos, por lo demás, no lo felicitamos nunca. Son exactamente, mire qué etapa tan larga, vamos a llevar 3 horas ya la etapa. Esta etapa de hoy es el tiempo oficial de carrera de Farmabien. Cuidado, sigue de estar más cerca de ti, Farmabien, donde quiera que vayas vas a conseguir el Farmabien y una gran sonrisa. Farmabien en la situación de todo lo que vamos describiendo acá. Cuidado con las lagunas, mi querido Vaya, hay unas lagunas acá bastante amplias que se pueden tornar peligrosas. Aquí se puede quedar claro que debe haber reacción por parte del grupo a pesar de la lluvia, Mauricio, porque quedan pocos kilómetros, o de a poco van restando ya de cara a lo que será la llegada. Sí, totalmente de acuerdo, 40 kilómetros para el final de la etapa. Si quieren venir a tomarlos, pues tienen que comenzar ya el trabajo, un trabajo progresivo para ir descontando estos 5 minutos. Vamos a estar pendientes con la foto de Con Café para un nuevo cronometraje, y a ver, entonces si ya comienzan a moverse, si comienzan a trabajar, el lote para la persecución de los 10 hombres que han estado animando la carrera hasta este momento. Bueno, y hay que destacar algo importante, hoy vamos a pernoctar en el mejor hotel que tiene Socopó, en el Hotel Venecia Suite, para ser mi querido amigo Juan Carlos Carrillo, que también fue ciclista, que corrió en lotería de
del Sátira, que apoya el ciclismo, que sigue trabajando y de una u otra manera sigue apoyando el ciclismo. Mi gran amigo Juan Carlos Carrillo, un abrazo a sus emisoras, Venecia Network y Bésame. Allí están sus emisoras, la de mayor sintonía en Socopó. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el Hotel Venecia Suite al término de la etapa para comer sabroso, para pernoctar, para descansar. Miren que de verdad lo necesitamos mucho. El descanso y todo lo haremos allí en el Hotel Venecia. Así que donde quiera que usted nos esté escuchando, si viene a Socopó o va de tránsito por esta vía y necesita descansar, váyase al Hotel Venecia Suite. Voy a conectar con la moto. ¿Cómo no? Hay información desde la moto. Oscar Mancilla, se acercaba Juan Mancilla a la moto a pedir agua y le dije que pide más agua. Abra la boca y más nada. Voy con usted, mi querido Juan Mancilla, con repuesto, partes y piezas para motos en San Cristóbal y Colón. Los tiene Centro del Moto, Haycar. Centro del Moto, Haycar, Haycar, el centro de compras para su moto. Usted no puede estar cuenta, claro, mi querido Juan Mancilla, moto con café. ¡Puro café andino! ¡Qué aroma, qué divino! Con café, puro café andino. ¡Un café! ¡Puro, puro, puro café andino! Recibiendo el cambio informando la Radio Moto de Imaginación 96.1 FM. Atención, lo más importante para resaltar en este contacto es el recorte mínimo, pero al fin y al cabo recorte de la diferencia del grupo del lote mayoritario, que ha empezado ya a aumentar, a acelerar el ritmo, y han bajado 24 segundos. Es decir, ahora la diferencia está en 4:36, 4 minutos 36 segundos, y creo que eso es apenas lógico, tomando en cuenta que ya el kilometraje empieza a acabarse, cuando estamos también un poco más cerca del cuarto y último premio intermedio de la mañana de hoy. Allí en el sector de la acequia, ese importante sector turístico que es bañado por el río, impresionante, uno de los ríos más hermosos que tiene el estado Barinas, uno de los 22 ríos que tiene ese estado en esta parte del país. Así que, compañeros, amables oyentes de la móvil número 1, 4 minutos 36, ¿cómo marcha el lote? ¿Quiénes aparecen aquí en las primeras posiciones? Lógicamente, empezando a poner el ritmo el equipo antioqueño, a pesar de que Joan no es el hombre fuerte para pelear, pero quieren tener segundo día con sus posibles la camiseta, a pesar de la diferencia con el equipo de Castillo. Esta parte frontal de no tener esta información que presentamos aquí en la Radio Moto de Concas. Vamos a aprovechar este instante para saludar a un buen amigo nuestro que siempre está en sintonía en el ciclismo. Se trata de Johnny Vera, el popular Nairo de comercializador El Pañalazo, allí en San Josecito. Mucha lluvia, mi estimado Johnny, mucha lluvia aquí. Sin embargo, seguimos con la información, así que el agradecimiento para usted, para su esposa Estela y para toda la gente allí en El Pañalazo, en San Josecito. Otros corredores que aparecen allí también en la parte frontal es el equipo deportivo Táchira. Estamos observando allí a Juan Ruiz, marcado con el número 2, e inclusive apareció también en las primeras unidades el bicampeón de la vuelta, Roniel Campos. Roniel Campos que sigue tomando ritmo para esperar las etapas de montaña en las siguientes jornadas de la Vuelta al Táchira. Así que regresamos, compañeros, a la móvil número 1 con el conejo Rafael Rodríguez. Antes les comentamos de 9000, protege y fortalece su sistema inmunológico con 9000. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9000, 9000. Después de la lluvia de hoy creo que me sale 9000, así que en Socopó nos vamos de 9000 para aumentar nuestro sistema inmunológico. Móvil número 1 con la mejor clínica de San Juan de Colón. En Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. Tiempo de carrera de esta segunda etapa, atención, 3 horas, 9 minutos de competencia. Baja la lluvia un poco, vuelve a caer algunas gotas de lluvia. Ese es el vaivén que tenemos en este ya mediodía del día lunes. Móvil número 1, conejo Rafael Rodríguez. Gane dinero, descarga, regístrate, vende recargas,
y pago de servicios desde tu celular. Desde tu celular, conejo. Bello es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura. Y paga tranquilo. ¡Sí! ¡Gana dinero desde tu casa de negocio! ¡Vende recargas y paga servicios con Paygol! ¡Lo van a tener el pabellón Venezuela también a Paygol! ¡Un abrazo a toda la gente que disfruta de la Feria Internacional de San Sebastián! ¡Nosotros estaremos de vuelta en el taxi del día jueves exactamente en la etapa que nos llevará desde la Tendida hasta la Crita, al Liceo Militar Jauregui! ¡Y aprovecharemos de visitar, por supuesto, al milagroso Santo Cristo de la Crita! Estamos en camino de lo que será el punto de meta, el punto de llegada con los protagonistas que ya describía Osvaldo Mantilla y que ya nos anunciaba qué era lo que ocurría con ellos. Ha bailado un poco la lluvia, pero el clima es como si estuviéramos en paro grande en el estado de Táchira, Mauri. Sí, sigue siendo la constante de, y característica de esta carrera, y pues sí, hay una temperatura baja. Me parece que es más baja de lo normal que se tiene por esta zona en la época invernal. Pero bueno, eso es lo que tenemos en el día de hoy. La vía, pues en algunos tramos donde cuenta con un excelente drenaje, no hay ninguna laguna, pero sí en los descensos o en las entradas a los puentes sí se acumula mucho, mucho agua, y eso es lo que tienen que sortear. Hemos visto sorteando de buena manera a los pedalistas, a los 10 que llevamos, que esa es la diferencia la situación de venir rodando 10 y no el lote de más de 100 pedalistas. Bueno, poco a poco entonces se va a acabar la carrera, pero en este instante vamos ya rumbo hacia lo que va a ser el desvío de Ciudad Bolivia. Falta todavía muchos kilómetros de los 40 que hemos señalado, pero bueno, es lo que nos queda, parte final de la carrera, y la aprovecha Don Max Carrero. Saludo a Gregorio Delgado y a toda la gente de Grifería Guayana, hoy con una excelente exhibición de autos antiguos allí en nuestras instalaciones de Grifería Guayana, en la zona industrial de Paramillo. Saludos para don Gregorio Delgado y para todo el personal de Grifería Guayana. Con el Banco Sofitar se ya puede movilizar sus fondos en pesos colombianos, euros y dólares. Deposite y retire sus divisas en las taquillas de nuestras agencias autorizadas o desde o con su cuenta corriente Sofidivisas. Banco Sofitasa, apoyando el esfuerzo de su gente. Productos Benuco con su línea de pegos, pasta acrílica y pintura Benuco. Garantía de nuestros productos, los consolidan en el mercado. Productos Benuco. Ah, si no te gusta, te devolvemos el dinero. Distribuidora de productos Benuco, Ferrespre, La Vega de Tariba, al lado del semáforo. Los productos de la cesta básica al bajo costo y oferta permanente. En comercializadora El Pañalazo. Víveres, charcutería, frutas, verduras y el más completo bodegón, El Pañalazo. Calle principal de San Josecito, mucho más que un supermercado. Mucho más que un supermercado. En la calle principal de San Josecito. Comercializador El Pañalazo. Confírmeme usted, mi querido Astroberto Amaya, en el estudio central, ¿cómo está nuestra señal? ¿Cómo está la sintonía? ¿Cómo está la capital tachirense, Astroberto? Sí, señor Max, copiando la señal, ha mejorado con el paso de los kilómetros a medida que nos acercamos al punto de meta, notablemente ha mejorado, y esperamos que el tiempo también haya mejorado. ¿Cuándo? Los 10 del patíbulo, por hacer una analogía con una película, un clásico ya, aunque no eran 10 sino 12, los 12 del patíbulo se habían metido en una misión suicida a cambio de su libertad. Pues bien, en la etapa de hoy son 10. Los 10 del patíbulo que se han metido en una etapa casi suicida, una misión esta que han emprendido al escaparse del lote. Ya lo decía la radiomoto, 4 minutos 36 segundos. Ha bajado notablemente la diferencia y la señal de imaginación por todo lo alto, mi querido Max. Atención, habitantes del llano, son Andina, frontera y sur del lago. Está en San Cristóbal, Dislumarca, con las mejores marcas y... Aprovechamos nosotros para saludar a la gente que está en el team pedaleando, saludando como Jesús García Calidad, lo están haciendo bien, sabemos de los problemas que están superando para hacerlo mejor. Jesús García de Santa Ana del Táchira, gracias. Ese, obviamente, ese mensaje para la gente de Imaginación 96.1 que nos trae la señal para Virtualísima Radio Colombia, para Fuera de la Cancha Radio también, igualmente para Palco Deportivo, para Comunicar FM en Gachancipam. Aquí todos
pendientes de la actuación de los colombianos. Edwin Manrique, salud desde Bucaramanga. También está Fernando Tolosa con nosotros. Dice ahí desde Piedemonte Llanero, Colombia. Excelente transmisión. Y también la gente que está conectada a nuestro canal de YouTube, como Gustavo Antonio Piramanrique, como Carlos Acosta. Igualmente para César Pineda de Pulisport en sintonía desde Barinas, fábrica de uniformes de ciclismo. Ramiro Álvarez, muy bien. Mi gente, saludos desde Carolina del Norte, saludos, apoyo total. Soy Ramiro Álvarez, mucho frío por acá, escándalo el frío seguramente, lo que nos dice Ramiro Álvarez. También estamos con Fernando Raúl Tafur Gutiérrez, saludos cordiales desde Granada, España, y que continúen con la excelente transmisión. Gracias a todos los que están en sintonía del Team Pedaleando, gracias a Imaginación 96.1, esta etapa que quiere buscar ahí, la gente que está en la fuga, buscar mantenerse por ahí, que no se arrimen, y ahí en la fuga hay pedalistas que están sacando diferencia. Digamos que cómo está la clasificación general, pasado el tercer sprint en el kilómetro 97.1, ganado por Máximo Rojas, diferencia por encima de los 3 minutos respecto al pelotón. Vamos a ver qué hace el pelotón con esta gente que está trabajando adelante, que están en esto, como decía el locutor de Imaginación, en una misión suicida por la humedad, por la lluvia, lo que están sintiendo realmente, pero ahí van luchando y peleando. El sprint puntuable fue ganado por Máximo Rojas, el último por el que pasaron, el tercero del Team Carabobo, el segundo fue para Nurberi Castaño del JHS Grupo, y el tercero ahí en ese punto, Reinaldo Arocha de Gran Misión Transporte de Venezuela. Así pasaron por ese tercer sprint bonificado de la jornada. Nos vamos nuevamente para Imaginación 96.1, que nos trae la señal en vivo y en directo en carretera para contarnos las emociones del ciclismo que se viven también con el Team Pedaleando. Hierro y Anita Los Andes en la vía principal de la Machirimas, abajo de la bomba, donde está el aviso amarillo. Comercializadora El Pañalazo, calle principal de San Josecito. Mucho más que un supermercado. El ofertazo está en la Torre de Pita, centro de la Concordia, Sánchez, San Josecito. Pabellón Venezuela y pronto del Peñal. Restaurante chino Portabel, la mejor comida china de la ciudad, hecha por venezolanos. Droguería Benemérica, 22 años en la industria farmacéutica. Banco Sofitasa apoyando el esfuerzo de su gente. Farmaelit Plus, más que una droguería. Radio Trax, su distribuidor Macuro. Grupo Macuro, un camino seguro. Mutación Mario, rectificadora Vicente Jaime, con la atención del negro Vicente Jaime, distribuidor Asociación Cooperativa Milo, presente y futuro de la pujante industria minera del Táchira, el Castillo del Gil, en enero la feria de ofertas está en el Castillo del Gil, al Dique Express, sus líderes españoles de tal estreno del Dique Express, Space Innovation Construction, apoyando al Tino Orgullo Albino, ofrecer el servicio de refrigeración y aires acondicionados, y sería Guayana a los expertos, en baños y cocinas, 25 años de experiencia, en la zona industrial de Paramillo, Toy and Toys, lo mejor de ser niño. Vívelo con Toy and Toys. Lo informa Café El Padrón de la Montaña, su casa. Roy Traslados, hacemos su vida más fácil. PIS Group, sistemas de bioseguridad con rayos UVC. Regresó Triple Gordo, cambia tu vida con Triple Gordo. Casa Francesa, el centro comercial del centro. Laboratorio Clínico Alfa, nuestros profesionales y técnicos garantizan sus resultados. Tecli Templex, 32 años de experiencia, habla de nosotros. 50 metros arriba del diario La Nación. Alimentos, la nueva finca del campo a su mesa. Lo informa Aceite Lúbrico Titanio, más de 40 años de experiencia en fabricación de lubricantes. Mi amigo Multirepuestos, que ofrece una amplia variedad de repuestos para la línea Ford y Chevrolet. Hotel Venecia en Socopó. Hotel Venecia, el hotel de la vuelta. Central Motors High Car, el centro de compras para tu moto. En la séptima avenida de Dorado, Hotel Dinastía. Inversiones con Frecha Obregón, la referencia de bodegones en la región donde Martínez, Canito, tortas, tortas temáticas y para toda ocasión en la calle 16, comercializadora Macroventas, venta o compra a crédito en Cordero en la avenida Cristóbal Mendoza, sector de la Cruz, Hotel Hamburgo en la avenida Libertador, Gran Misión Transporte y sus empresas oficiales buscando nuevos triunfos en el 2022, bicicletas Corrateja, fabricando bicicletas de alta calidad, la línea deportiva, la marca que viste a los campeones, doctor Alfredo Orozco y el Centro Médico Quirúrgico La Trinidad, 25 años creciendo para su saludo, Hotel Mirador en Santa Bárbara de Barinas, Digitel, Digitel presente en la Vuelta al Táchira Bicicleta, Gobernación del Estado Táchira, con fin de Sebas, no competimos servicios en la Concordia y Quinta Avenida, Maquinaria y Acero Los Andes, servicio técnico para panaderías regionales, con café que aroma, que divino.
Andino, puro café andino. Sí, señor, distribuidora de productos de lujo, Ferre Express en Las Vegas de Tariba, al lado del semáforo, Derby Proen, 28 años en el mundo charcutero, la alcaldía de Pedraza y su líder indiscutible, Frenkie Díaz, retoma el camino del progreso, Hotel Galerías del Ensamble en Mérida, Café Occidente, pureza y sabor andino, M con su Ceramic, en la organización Propatria de la Concordia, Farmacias del Ahorro y Grupo Cruz Verde, unidos por tu salud, Farma Bien, llegamos donde tú estés, Grupo Ureña Sport con sus patrocinantes, Lava Maxi, Teddy Splash, Peyol, somos tus aliados, genera ingresos ingresando o haciendo tus pagos de servicios y recargas telefónicas, Gimeca, un mundo maderero en toda Venezuela. Y señor, esta es imaginación a nombre de Patas y Huellas, el supermercado de tus mascotas, de Reagro, la pastoreña, medicina para grandes y pequeños animales, Hacienda, más que una tienda, el mundo cambió, más gente fuerte con 9000, Farmacia al Costo, su salud es nuestra prioridad, con la Internacional de Seguros estás en buenas manos, AR Energy, somos tu solución energética, en Colón, Sibaritas, Tragos y Tapas, Clínica Santa Lucía, la mejor de la zona norte, y su marca, las mejores marcas para tu negocio, Ayala Car y SS Motors, la Fuerza Automotriz, la Feria de San Sebastián en Rancho Bonito, Grifos Máquina, su distribuidor mayorista de ferretero, o su distribuidor mayorista ferretero de confianza, Droconga, somos la droguería de confianza, Inversiones Figueroas, sí señor, si se lo partieron, busque a Lisandro, en Figueroas, Rafael Rodríguez. Bueno, voy a llamar a mi hermana Max, porque le partieron el vidrio, y vamos a llevar para que le cambien allí el parabrisas. Estamos haciendo, nos vamos a detener acá, mi querido Vaya Vaya, porque queremos hacer un pequeño cronometraje, a ver la diferencia. Ya estoy observando, sí, está Osvaldo Mantilla allí entreverado con los pedalistas, y es que Mauricio, es normal, estamos viendo en este terreno de columpios que se está asomando mucho más el grupo que viene persiguiendo, y eso es importante, porque quien tenga aspiraciones debe venir a atacar, y están atacando los que van atrás, y entonces comienzan las reacciones, comienzan los intereses, comienza todo lo que tiene que ver con buscar ganar la etapa, porque aquí lo importante, para quien de repente no tenga aspiraciones ya, o que esté ya muy lejos de un sprint, es ganar etapa, es que su patrocinante quede conforme con la inversión que ha hecho, y aquí es donde viene la lucha por sumar puntos en la llegada. Sí, señor, totalmente de acuerdo, Rafael, pues sí, y se exponen los corredores al riesgo de o coronar la etapa o que los casen, se lo han mostrado los patrocinantes, que la gente pues ha observado el paso de los muchachos a pesar de la lluvia, en fin, aquí se juegan muchas cosas, y el ciclismo es eso. Álvaro Lozano, en una etapa que llegaba a Albacete, 263 kilómetros, estuvo 261 en fuga, y lo cazaron en el último kilómetro, porque había salido recién partido en etapa, y la perdió. Pero bueno, a veces hay que jugársela, hay que tener esa ambición, eso han tenido estos 10 corredores. Vamos a ver, hay un pequeño descuento, pero por ahora les alcanza, o por lo menos para venir a disputar la competencia. Vamos a ver, interesante lo que va a ser esta etapa, que ha tenido de todo. La etapa de hoy ha tenido de todo, sobre todo la lluvia. A ver, Mauricio, ahora hay otra pregunta. Es una pregunta mía. Pero ¿valdrá la pena arriesgar tanto en una finalización de etapa? Y eso lo comparto con Henry y con Jesús Cárdenas. ¿Valdrá la pena arriesgar tanto cuando en el camino van a conseguir, para el remate de la etapa también, van a conseguir algunas... Cuando la... Bueno, también eso cuenta. La amabilidad de nuestra gente, la belleza y seguridad de nuestras instalaciones, los jardines y salones para eventos o restaurantes han hecho que el Hotel Belenzate de Mérida haya sido galardonado por 5 años consecutivos con el premio TripAdvisor Traveler's Choice @Hotel Belenzate. Que hemos tenido el día de hoy. Sigue lloviendo. Vale la pena hacer un embalaje y arriesgar algunas unidades en un equipo para buscar ganar la etapa. Bueno, esa queda ahí. Es una pregunta que dejo al aire.
pues claro, la gente también saca conclusiones, por supuesto. Pero si, por ejemplo, tienen la oportunidad los 10, pues de que van a arriesgar, van a arriesgar. Si el lote los toma, van a arriesgar los del grupo. Eso sí, ténganlo por seguro. Ojalá que la llegada ya en Ciudad Bolivia pues esté controlada totalmente, que esté pues dispuesto todo. Sabemos que es angosta la vía, es la una dificultad. Además, hay que hacer un circuito de 3 circunvalaciones primero. Vamos a ver, hay muchas alternativas que se pueden presentar en la etapa del día de hoy, Rafael. Bueno, perfecto. Aquí analizamos con ustedes, les vamos contando para que ustedes se vayan ilustrando de todo lo que va ocurriendo. Seguimos acompañando a los hombres de la punta. Voy a conectar con la moto, a ver cuál es el accionar. Me parece que han logrado descontarnos del grupo. Son los kilómetros finales. A ver, voy a la moto con el puesto en parte. Si bien sobre motos en San Cristóbal y Colón, no tiene centro del moto. ¡Ay, carra! Hay muchas lagunas aquí en esta troncal 5 por todos lados, y por eso es que la diferencia ha ido bajando de a poco, no por el ritmo que haya colocado impuesto el lote en la zona posterior, sino que aquí los hombres en punto de carrera también han tomado cierta precaución, a pesar de que son solo 10 pedalistas los que van a tomar el embalaje, donde seguramente Máximo Rojas, a pesar de haber ganado los 3 sprints, seguramente tendrá fuerzas para pelear el embalaje final, luego de 3 vueltas, luego de 3 circuitos allí en Ciudad Bolivia. Aquí sigue marcando el paso Nubén Castaño con el corredor 82 Contreras, con el José Contreras, el pedalista 182, lo que hace parte de esta etapa, de esta larga fuga que ya tiene más de 2 horas, tiene más de 2 horas y media este grupo aquí, que la verdad ha batallado enormemente y que merece un reconocimiento enorme, un reconocimiento importante por todo lo que han hecho. Habrá solo un ganador, vamos a ver si lo aguanta entonces a Máximo Rojas o Alfredo Castaño, o también al pedalista marcado con el número 123, que poco lo he visto al frente del lote, ha estado siempre por allí guardando fuerte, como es el caso del corredor Sánchez del equipo merideño. Así que vamos a la información entonces, compañeros, últimos kilómetros de esta segunda etapa. Voy con el conejo Rafael Rodríguez. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9000. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9000. Y número uno, últimos kilómetros, quedan más emociones de esta segunda etapa que arribará a Ciudad Bolivia en el estado Barinas. Móvil número uno con la mejor clínica de San Juan de Colón. En Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. Se viene el final de la etapa número 2 con el conejo Rafael Rodríguez, José Mauricio Rincón, Max Carrero, Jesús Cárdenas y también está Henry Torres. Conejo, gana dinero, descarga, regístrate, vende recargas y pago de servicios desde tu celular. Bello es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura, y paga tranquilo. Gana dinero desde tu casa o negocio, vende recargas y pago de servicios con Bello. Linda Barina, tierra llanera, camino fabuloso del llano venezolano. A ver, aquí la gente ha salido por todas partes, aquí la gente le gusta el ciclismo, le gusta.
que tiene una riqueza única, envidiable por cualquier país, la Sierra Llanera, la Sierra de Barinas. Señoras y señores, tenemos información de última hora, la voy a presentar para ustedes. Atención, información de última hora, esto es noticia, aquí con Café El Padrote. El Padrote, de la montaña su taza. Bueno, hay noticia de última hora, señoras y señores. A ver, Mauricio, definitivamente, bájeme acá, definitivamente no habrá circuito en Ciudad Bolivia. Sí, señor, ya por el sistema de Radio Sur se informa, entonces no va a haber circuito, no va a haber circuito en Ciudad Bolivia. Va a ser llegada directa, va a ser llegada directa, ojo, porque esto beneficia a los hombres de la punta. Bueno, vamos a ver cómo les va, qué les va a pasar, cómo les va a ocurrir acá. Vamos a ver, esta semana interesante, mucha gente por todas partes, este territorio barinés que le gusta, que ama, que siente tanto el ciclismo. Aquí está la vuelta al taxi de bicicleta, presento para ustedes el tiempo oficial de carrera, aquí está, 3 horas 30 minutos, es el tiempo de carrera de Farmavien. Recuerda, Farmavien, cuidamos tu bienestar. 19 años cuidando tu bienestar. Estoy con ustedes con Lado Maxi Seriplas, apostando al desarrollo nacional y al deporte tacirense. Aquí con productos de lujo en su línea de pego, pasta y pinturas. Hotel Hamburgo, el hotel de la vuelta. Cambia tu vida, ya cámbiala. Con Triple Gordo apoyando la vuelta. Llega ya tu Triple Gordo. Lo informa Suministro Ferretero La Roca. Suministros Ferreteros La Roca, avenida Cuatricentenaria, al lado de la antigua Fiat y ahora en Palo Gordo. ¡Atención que se quedan dos unidades de la punta! A ver, claro, todo lo que ha ocurrido hasta ahora, todo lo que ha ocurrido hasta ahora puede hacer media. Es posible que aquí, a ver, no les esté rindiendo y que los protagonistas sean otras. Sin embargo, aquí se mantiene Castaño, que es el grupo, se mantiene Máxima Rocas, Jorge también, aquí se está manteniendo. Es la información de la vuelta, ya descargaron Peñol, descárguenlo ahora, regístrense y paguen los servicios, vendan recargas a cualquier operadora. Peñol es la nueva forma de pagar tus servicios de manera fácil, rápida y segura, y paga tranquilo. En el estado Bolívar se está la alegría. Aquí está José Mauricio Rincón. Ya voy con Mauricio, lo saluda mucha gente acá. Aquí mucha gente, una señora con una factura, pero no era para cobrársela a Mauricio. Pensé que era para cobrarme a Mauricio, no. Lo saluda de beso, de abrazo. Pareciera también que hubiera nacido acá. Se va a abrir el embalaje. A ver, atención, estamos acá cuadrándonos. Nos estacionamos rapidito. Estamos estacionaditos aquí ya. Atención, van a aparecer. La amabilidad de nuestra gente, la belleza y seguridad de nuestras instalaciones, los jardines y salones para eventos o restaurantes han hecho que el Hotel Belenzate de Mérida haya sido galardonado por 5 años consecutivos con el premio TripAdvisor Traveler's Choice @Hotel Belenzate. Toy and Toys, juguetes, juguetitos y juguetotes. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Tamá, Centro Comercial Sao Bento en Barrio Obrero, en el Sambil San Cristóbal, Barquisimeto y Caracas. Síguenos en Instagram, @Toy and Toys CA. Lo mejor de ser niño, vívelo con Toy and Toys. En Max Tiendas estamos de feria. Las botas Lowland originales para caballero. Botines de dama marca Moda F en gamuza, cuero y patente. Todo el calzado que necesitas para esta feria. Variedad en promociones para dama, caballero y niño. Y seguimos con el 2x1 en calzado seleccionado. Visita Max Tienda en la avenida Los Agustinos frente a la bomba Los Agustinos y olé. Sí, señor. Es la información de Imaginación 96.1 FM, Grupo Radial Andino. Ahí estaba la noticia de último minuto. La entregaba Rafael Rodríguez, el narrador de la 1. Y la noticia la confirmamos. Sí, señor, la repetimos para ustedes. Por el fuerte aguacero que ha acompañado la caravana de la vuelta, el comisario director
decide, por protección a los ciclistas, eliminar las tres circunvalaciones del circuito que estaba previsto en Ciudad Bolivia, por lo que la etapa tiene una reducción. A ver, observamos la carta de ruta. Si simplemente la llegada se va a hacer frente a la Plaza Bolívar de Ciudad Bolivia en la quinta, en la avenida 5, entonces al eliminar las tres vueltas se están eliminando 18 kilómetros. 18 kilómetros son los que se están eliminando en la etapa del día de hoy como protección ante la contingencia climática que ha arropado la etapa desde casi el inicio. Entonces no se va a estar dando este circuito. Atención a nuestros amigos oyentes quienes se incorporan a esta sintonía, a la sintonía. Les recordamos que no se va a cumplir con este circuito de tres vueltas, por lo que la etapa en el día de hoy tendrá una reducción de unos 18 kilómetros. Estaría entonces sobre los 149.9 kilómetros, prácticamente 150 para la etapa del día de hoy, con arribo allí a Ciudad Bolivia, que recibe la etapa pasada por agua. A ver, Rafael, cuéntelo. Bueno, gracias, mi querido Astraver. Ha pasado de todo hoy, técnicamente ha sido un sacrificio enorme para poder llevar la información de la vuelta. Ya nos hemos acomodado acá para adelantarnos a todo lo que tiene que ver con este embalaje. Se ha adelantado la moto, muy bien que lo hicieron de esta manera, mi querido Valmantilla, por la seguridad. Le voy a contar a Astraver que hay lagunas para llegar acá, a las lagunas. Espérate que lo tapen acá para poder ver, mi querido. Hay unas lagunas tremendas que pueden ser peligrosas, y en la comunicación interna por eso les manifestábamos a Ovar Martilla de Lisandro Vázquez que se tenía que adelantar porque es sumamente peligroso. Venga, Ovar. Perfecto, Rafa, la verdad, tremendo lo que ha sido, pues, lo que ha significado toda la ruta. Lluvia, más agua, y aquí pues hemos tomado la determinación de adelantarnos para poder llegar aquí y estar haciendo el relevo, pues, con los compañeros en la llegada. Aquí hay público, hay mucha gente a pesar de la lluvia, frente a la Plaza Bolívar en Ciudad Bolivia. Muchísimas lagunas en el tramo final, sobre todo en los últimos 5 kilómetros. Lagunas en la Brigado. Los carros que pasaban allí raudamente, al igual que las motos, pues, le daban su mojadita también a la gente que estaba allí al lado y lado de la vía. Pero ha sido impresionante, la verdad, el tema hoy. El técnico de la transmisión, pero bueno, aquí estamos con el micrófono una vez más de Imaginación 96.1 FM de la Radio Moto de Concafé, para cumplirle a todos los oyentes, a todos los anunciantes que siempre están con nosotros en esta presencia de Imaginación. Conejo, vamos con Conejo allí para esperar pues el final. Aquí se están acogiendo los jueces, los comisarios, esperando en cualquier momento el arribo. Va a bajar, creo que inclusive el ritmo, José Mauricio, por el tema de las lagunas, va a bajar un poco el ritmo de peleo, sobre todo el grupo de punta. Sí, hay que decir que siguen los 10, atención, están metidos en los últimos 10 kilómetros, nos hemos venido acá, está lloviendo copiosamente, entonces acá en el final de la carrera en Ciudad Bolivia, esto por lo que tiene que ver con la situación entonces de carrera. Llueve torrencialmente aquí en Ciudad Bolivia, donde nos hemos adelantado, Rafael, aquí en Imaginación, Grupo Radial Andino. Bueno, perfecto. Un saludo para toda la gente de Farmacia El Costo, anunciante nuestro también, de la Vuelta al Táchira en bicicleta, desde acá, desde el territorio barinés. Para Marisa, para René, para todo el personal. Saludos para Jojito también, con mucho cariño. La gente de Farmacia El Costo, como siempre, conectados con nosotros. Y por supuesto, que suena durísimo en la vuelta, Farmacia El Costo, en la calle 9, en Barrio Obrero, en la esquina. Allí donde quedó la Farmacia Táchira. Todos los conocen. ¡Qué buena farmacia, Mauricio! Sí, señor. Saludamos también al amigo Noel, al director de Superior 96.5. Igualmente para Activa 100.3. El sonido de la Vuelta al Táchira con el Grupo Radial Andino Imaginación 96.1. Saludos para ellos. Y de verdad que hay una gran sintonía acá en Ciudad Bolivia. Bueno, estamos esperando en los últimos kilómetros ya. Nos hemos adelantado para la seguridad de todo el equipo de trabajo. La moto también se adelantó. Mauricio, esto está emocionante y hay mucha gente a pasar de la lluvia. Mire, hay una laguna que se ha formado a 100 metros de la llegada. Me parece que tienen que colocar jueces de señalización, porque pues si le entran duro,
van a sufrir caída. Y entonces me parece sugerencia para el comité organizador, tienen que haber señalamiento, porque no se ve la laguna que hay a 100 metros del sprint. Es necesario lo de las señalizaciones. ¡Venga, Palmantilla! Lo presento con la información de Suministros Ferreteros La Roca. Suministros Ferreteros La Roca, avenida Cuatricentenaria, al lado de la antigua Fiat, y ahora en Palo Gordo. ¡Este está por terminar, señoras y señores! ¡No queda absolutamente nada! Ya tenemos, atención, tiempo de carrera, 3:39. No sé cuántas lagunas vimos a lo largo de la avenida principal que conduce hasta Ciudad Bolivia. Aquellos que conocen el tramo de esta troncal, se cruza a la derecha y hay una larga entrada, una larga vía de unos 9-10 kilómetros aproximadamente, pero ya prácticamente dentro del pueblo es donde se han acentuado las lagunas, al lado y lado de la vía. En cada acera no se observa la misma, solo un río, y no de gente. A pesar de que hay lluvia, también hay un río humano, pero la verdad ha sido demasiado fuerte el aguacero que ha caído en la mañana de hoy y ha traído y ha dejado sus consecuencias en la ruta, en la vía. Así que una tropa, la verdad, bastante importante la que venía hoy. Ojo, aquí en estos últimos kilómetros, el conejo están trabajando en el grupo. Atención, que lo van a contar. Ya la diferencia de un minuto lo tienen allí en la mira. A ver qué va a pasar con los hombres de la punta, Mauricio. Lo tienen allí en la mira. Van descontando, ya van 55 segundos la diferencia. Sí, señor, pues atención, han expedido la boleta de captura. Pero atención, los corredores están metiéndose ya en la parte final de la etapa. Diferencia un minuto. ¡A que te caso! Que no gasto nada, venga, que lo voy a agarrar, venga, que no le voy a permitir nada. Sigan corriendo, que igual somos más y queremos descontar, somos más y vamos a alcanzarlo. Eso dice el grupo que persigue, y los de la punta quieren tomar segundo aire para el final. Esto puede ser por segundos, si les alcanza va a ser por segundos. Ahora, si vamos a mérito, pues que la disputen los 10. Pero aquí en el ciclismo nadie le regala nada a nadie. Entonces vamos a ver si hay los arrestos, si hay el fuelle, con todo lo que ha ocurrido en el día de hoy con este aguacero tremendo, si quedan jueces condiciones para hacer una contrarreloj en la parte final y lograr mantener una diferencia sobre esa persecución endemoniada que está haciendo el grupo donde está el líder de la carrera. En cualquier momento van a aparecer a 3 metros últimos. Con café, el padrote. El padrote de la montaña, su taza. Aquí tenemos a Frenchy Díaz, el alcalde, ya tomó la banderola, para lo que será la finalización, Max, dos primos. Sí, señor, lo informa Imaginación 96.1 FM, Sofi Móvil Pago, móvil rápido, seguro y confiable del Banco Sofitasa. Realice sus pagos a comercios y personas al instante, descargue ya la APP en Google Play, Banco Sofitasa, apoyando el esfuerzo de su gente, y a mí como su esfuerzo que ofrece la amplia variedad de repuestos para toda la línea Ford y Chevrolet, Corsa, Meo, Opla, Fiesta, Tritón y más. Contamos con delivery y excelente atención, síguenos en Instagram como @ en mi amigo, contacto 0414-759-0957. Lo informa Griferías Guayana, presente en la Feria de San Sebastián, hoy con su gran exhibición de carros antiguos, Griferías Guayana, en la zona industrial de Tramillo, Rafa. Saludos para toda la gente de la emisora Bravo hasta acá, que están conectados con nuestra transmisión de la vuelta. Exactamente, Superior también está conectado con nosotros acá. Atención, Superior 96.5 FM, activa 100.3, están conectados con la vuelta. Llegó el vehículo del comisario, van a aparecer los periodistas en cualquier momento. Llegó el vehículo del comisario, señoras y señores, nos preparamos para un final hermoso del ciclismo, nos preparamos para un embalaje que va a tener situaciones complicadas, Dios quiera que no sean tan complicadas, pero hay unas lagunas terribles acá en toda la zona previo a lo que será el sitio de llegada, Mauri. Atención, que los corredores se van a meter en el último kilómetro, pero yo no sé, de verdad que la diferencia es escasa. Están haciendo tránsito en el último kilómetro. ¡Atención, Mauricio! ¡Noticia a la última hora! ¡Los capturaron! ¡Ahora que los están capturando! ¡Les están llegando! ¡Están llegando los hombres de la punta! ¡Fueron capturados! ¡A 500!
500 metros se produce la cacería. 500 metros, señoras y señores, aquí viene el final, aquí viene el final de infarto, de impacto. Se vienen aquí, se vienen los tomando. Atención, el comité de táctica, aquí viene para pasar en cualquier momento. Va a cruzar, va a cruzar, cruza, ganó, señoras y señores. Rajovic, tomando el poquito en línea, Corrasek, ha ganado Dulcán Rajovic, el 53 me dice, Rogan Tolón, ganó el líder es el que ganó, a ver, el segundo entonces, voy con el primero, Rajovic, Dulcán Rajovic, y el segundo para el 53. Tenemos más y manteniéndose con la camiseta el líder Joan Corones colombiano. Sí, señor, por segundos mantiene la camiseta entonces. Entonces gana el pedalista Rajovic. Segunda posición para el líder de la carrera, el pedalista Colón. Ya vamos a entregar el tercer lugar, tercer lugar. Pero afortunadamente se sorteó la laguna porque todos, todos, la mayoría se pegaron a donde menos era profunda la laguna para poder hacer el embalaje de la carrera. Bueno, 32 para el primer lugar. Atención, 32. Rajovic, Dulcán Rajovic. El segundo para el 53. El propio líder, Joan Conti. El tercero. A ver, ya le voy a dar el tercero porque están confirmando acá para darle el 1, 2 y 3. La noticia es que ganó un extranjero. Y el otro noticio es que ganó un extranjero del Team Corrasek, del equipo de Tomás Gil. Acaba de ganar acá. Esta es la primera noticia, por tanto, internacional. La segunda, internacional, es que el colombiano Joan Colón mantiene la camiseta de líder. Y el tercero para esta fue Darwin Contreras, de Lotería del Táchira. Atención, que el tiempo ha sido de 3 horas y 44 minutos, 3 horas 44 minutos para el ganador de la etapa. Atención, que el pedalista Rajovic le descontaba los 10 segundos de bonificación, con la bonificación que se tenía, pero ha sumado 4 más color, así que le mantiene una diferencia importante en la clasificación general individual. Había partido a 4 segundos, le tomó 10, pues quedaba en el liderato de la carrera, pero Colón hábilmente se metió segundo y consiguió 4 segundos para mantener la camiseta. Claro, sí, y se metió uno de Lotería en la tercera posición, Lotería del Táchira, el 23, Darwin Contreras, la Lotería del Táchira con café multivitamínica. Debe estar contento nuestro amigo Andrés Martínez. Mi querido Osval, volvieron a aparecer los venezolanos, o aparecen los venezolanos. Es lo que está esperando todo el mundo. Y apareció Lotería del Táchira en la noticia, hacer tercera posición. Bueno, vamos con los resultados extraoficiales de Conejo. Tiempo de carrera de esta etapa, 3 horas 44 minutos 20 segundos. 3:44:20 el tiempo del vencedor para el Rayo Rajovic. Dusan Rajovic ayer fue segundo, hoy gana la etapa el corredor serbio del equipo Corratec de Italia. 3 horas 44 minutos 20 segundos, segundo puesto para el corredor número 53, para Joan Colón. Joan Colón, número 53, del equipo Indeportes Antioquia, mantiene el liderato Joan Colón. Atención, tercera posición, número 46, número 46 para Xavier Quevedo. Xavier Quevedo ha aparecido en la tercera posición. Luego, el cuarto lugar en la etapa aquí en Ciudad Bolivia, el número 115. Dorsal 115 para el corredor Ricky Morales. Ricky Morales, del equipo Corratec América. Quinto puesto en la etapa de hoy, dorsal 231. Dorsal 231, se trata de Luis Gómez, el actual campeón nacional de Venezuela. Luis Gómez, del equipo de Carabobo, 231 su dorsal, ocupando el quinto puesto. Sexta posición en la etapa para el número 66. Número 66, Xavier Nieves. Xavier Nieves, mismo tiempo el vencedor del equipo de La Guaira, Pegasus La Guaira. Xavier Nieves en el sexto lugar. Seguidamente, séptimo puesto para el dorsal 142. Dorsal 142, Rudy Rodríguez, del equipo Revivir de Caracas. Rudy Rodríguez, 142, ocupó la séptima posición. El octavo lugar para el dorsal 213. 213.
aparece Santiago Vélez. Santiago Vélez del equipo Gesprom Evolution de Colombia en el octavo lugar. No sé si tiene Henry el noveno y el décimo en la etapa. ¿Cómo no, mi estimado? El noveno, el 232, me refiero al ciclista 232, el ciclista Jason Rujano del equipo Team Carabobo. Y el top 10 para el número 3, el dorsal número 3 para José García del equipo Deportivo Táchira. Esos son el top 10 de la clasificación de segunda jornada de esta vuelta al Táchira. Perfecto, ahí estaban entonces los 10 primeros de la etapa con la gran victoria del serbio Rajović. Ha volado, ahí lo decía Tomás Gil, su gerente general es un rayo, este especialista serbio. Ayer fue segundo en la etapa en San Cristóbal, hoy ganó, y ganó fácil, se puede decir así, ganó cómodo el pedalista del equipo Corratec de Italia. Así que esta es la información entonces de los 10 primeros corredores aquí en Ciudad Bolivia. Max, vamos con ustedes y luego seguimos para buscar más numeritos de la etapa. Sí señor, lo informa Imaginación 96.1 FM como emisora matriz. Y saludar por supuesto a la gente de Brava, a la gente de la emisora superior en Socopó y acá en Ciudad Bolivia, donde ha terminado hoy la segunda jornada de esta 57ª edición del Giro Andino más importante de Venezuela. Una etapa muy difícil, la que hemos vivido el día de hoy. Primero, arrancó fuera de horario, arrancó en un sitio inhóspito, que eso sí tiene que revisar la organización, pero más allá de todo ello, inédita en cuanto al tema de la lluvia que ha tenido a lo largo de los kilómetros que se han recorrido hoy la etapa. Pero es que no podemos hablar de una lluvia normal, un palo de agua, un aguacero lo que ha caído. Y bueno, la llegada aquí sumamente complicada, tan complicada es que por la falta de drenajes en las principales calles de Ciudad Bolivia, pues hubo la necesidad de recortarla y de eliminar los tres vueltas que estaban planificadas para el circuito acá en Ciudad Bolivia, Henry. Muy bien, entonces con 2 horas 44 minutos 20 segundos gana Dusan Dragović, este corredor del Corratec, demostrando que los extranjeros en las primeras de cambio, cuando son así etapas planas, y hoy que ha sido algo inusual de José Mauricio, totalmente lluvioso desde que salimos, aquí exactamente desde la ciudad Bolivia, desde a las 9 empezó a llover, o sea que ya llevan exactamente casi 5 horas lloviendo, con un torrencial aguacero, y eso ha sido hoy el ingrediente de esta etapa. El momento estelar de la carrera se presenta en la llegada. A nombre del Hotel Hamburgo, el Hotel de la Vuelta, el de la Avenida Libertador, es que Colón llega a 6 horas 43 minutos y 22 segundos, pero hemos hecho los ajustes con bonificación y Rajović es segundo con el mismo tiempo, 6:43:22. Así que hay empate en la primera posición entre Rajović y Colón. Esa es la noticia en este momento. Vamos a ver si si le colocan la camiseta a Rajović, por lo que ganó la etapa. Deberían, de todas maneras, vamos a esperar, porque se da pues el empate en la primera posición de la general. Es el momento estelar de la Hamburgo. Si Luciano ve esta transmisión que cargo yo hoy, me lo secuestro. Así que me lo deja que se demuestra en esta etapa del día de hoy para Chuy Contreras, que ha sido Cárdenas, les cuento que ha sido muy difícil, con una velocidad demoledora, una velocidad por últimos 20 kilómetros para el grupo, llevaban 3 minutos 50 segundos, pensábamos que lo iba a alcanzar, pero prendió el tren el equipo de Androni, el equipo Corratec, y también ahí está muy pendiente el equipo de Idea Indeportes Antioquia. Eso demuestra para todos los oyentes el altísimo nivel de lo que es esta vuelta al Táchira. Por algo partieron 133 corredores y va a ir varias bajas en lo que ha sido esta jornada. También hubo muchas caídas por lo que ha sido esta jornada. Pero muy bien por Rajović, este serbio. Primera vez que gana un serbio en una etapa de una vuelta al Táchira. Ha sido con victorias importantes en lo que ha generado en el plano internacional, pero en una vuelta al Táchira. En Europa han ganado, pero no han conseguido en una edición como esta, 57. Pasó como un rayo el Rajović, o Rajović, que es el apellido del serbio, que ha ganado en el día de hoy, y un poquito rezagado al corredor Juan Ruiz, al corredor del Deportivo Táchira, lo vi pasar después en el grupo posterior, entre otros pedalistas, incluso siguen llegando algunos. Aquí veo pasar al dorsal 122 con un retraso importante
estamos hablando del corredor del BK3 de Legión de Aragua. En este preciso instante, ingresando Miguel aquí al punto de meta. Algunos corredores damnificados, no ha sido fácil la etapa y así ha terminado aquí en Ciudad Bolivia. Difícil para todo el mundo, para la radio, para la prensa, para los atletas. Una etapa pasada por lluvia y tocó apelativos de última hora porque la cosa se nos ha enredado, pero aquí estamos. Llevándoles a ustedes la información a través de Imaginación 96.1 FM, a través de todas las emisiones que comprenden nuestra cadena radial. La camiseta le corresponde al corredor croata Rajovic. Así estén empatados con el corredor Colón, por pasar primero en esta segunda etapa. Sí, señor, con el Banco Sofitasa ya puede movilizar sus fondos en pesos colombianos, euros y dólares, deposita y recibe sus divisas en las taquillas de nuestras agencias autorizadas con su cuenta corriente Sofidivisas. Banco Sofitasa apoyando el esfuerzo de su gente. Y amigo Multirepuestos te ofrece una amplia variedad de repuestos en toda la línea Ford y Chevrolet, Corta, Veo, Opta, Fiesta, Tritón y más. Sí, señor, contamos con delivery y excelente atención. Síguenos en Instagram como arroba en mi amigo. Contacto 0414-759-0954. Mi amigo Multirepuestos. Con café, qué aroma, qué divino, puro café andino. Con café es del Táchira, siempre al servicio de la región. Somos deporte, somos ciclismo. Con café pone al servicio de la vuelta a través de su filial Convida, el más moderno equipo de esterilización para evitar que este virus se propague. Utiliza el tapaboca y guarda la distancia. Con café siempre presente. Qué aroma, qué divino, con café puro, café andino. ¡Hey, señores! Se nos partieron inversiones. Figarmás lo tiene. En Inversiones Figarmás ofrecemos venta e instalación de parabrisas, vidrios traseros y los de las puertas de tu vehículo, gandolas, camiones, autobuses, también gomas y cremalleras. Y cremalleras en la Concordia, calle 5 metros abajo de Farmabien, y en el Centro Comercial Las Lomas, en Instagram arroba inversiones piso Figarba. José Mauricio Rincón. Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Frenchy Díaz. Frenchy, pues a veces esto del ciclismo está expuesto, y usted lo sabe porque esta no es la primera vez. Usted ha organizado aquí sus vueltas, sus clásicos. Usted ha recibido vueltas al Táchira, vueltas a Venezuela, pero no habíamos visto un aguacero aquí. Bueno, hoy le tocó, pero eso es una bendición de Dios. Bienvenido a la información del Grupo Radial Andino, Imaginación 96.1, y por supuesto la frecuencia de Superior 96.5 y de 100.3. Amén, 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 Mauricio. Bueno, de verdad que ustedes saben que el ciclismo no tiene estadio, son las calles, las avenidas, las carreteras, y bueno, yo siempre agradezco a Dios primero porque el agua es vida y Dios sabe lo que hace, pero fíjese que a pesar la gente, la afición no disminuye, por el contrario, la gente, la lluvia salió como con alegría a esperar la vuelta, la caravana multicolor, y yo me siento muy honrado y muy complacido de que todo, bueno, transcurrió en paz, una llegada, ¿verdad?, con una escapada que a última hora lo cazaron. A 500 metros, Frenchy. A 500 metros lo escaparon y tenía una diferencia de 5 y un poquito más. Entonces quiere decir que de verdad, para mí, yo le busco el lado bueno y digo que esta etapa fue la de mayor esfuerzo. No solamente para los atletas, sino para todos ustedes. Porque transmitir en estas condiciones, bueno, es sobrehumano. Y los atletas, el esfuerzo que hacen, el estrés, y además ustedes saben las condiciones en que están las vías de las carreteras. Yo por lo que me corresponde, la jurisdicción del municipio de Pedraza, desde mi jurisdicción por el municipio Sucre y el municipio Barinas, hicimos un bacheo esperándolas con alegría, tapamos todos los huecos. Es más, cuatro puentes que están ahorita, mañana, parten de Socopó hacia el municipio Bolívar, Barinita. Todos esos cuatro puentes los tapamos. El puente de La Sequia, el puente de Canaguá, la quebrada allá de Las Palmas y el puente del Pagüey, que es jurisdicción con Barina. De todas maneras, estamos bien contentos. La vuelta al próximo año nos anotamos nuevamente con ustedes, con tiempo, y ojalá, y de verdad, pues lo que resta de vuelta, que queda más del 80%, apenas van dos etapas, sea de lo mejor para ustedes, para los ciclistas y para los aficionados, que son muchos en el mundo del ciclismo. Bueno, rescatando nuevamente este municipio que ha sido, pues, ejemplo a nivel nacional. Así es, así es. Pedraza fue referencia nacional. En dos años consecutivos fuimos reconocidos por el gobierno nacional como el municipio más organizado deportivamente de todo el país. Y aquí estamos haciendo un esfuerzo. Nosotros desde ayer
el equipo que llegó de la vuelta anoche, amanecieron haciendo todos los contactos, y bueno, lamentablemente pues la lluvia no dejó que se dieran las tres diferencias, que era ya lo que se había afinado, eran más o menos como 9x3, 27 kilómetros de circuito, pero eso transcurrió bien, no hubo ningún incidente. Estamos contentos con ustedes, con los ciclistas y todo, vamos a la premiación y decirle al pueblo de Pedraza que estamos totalmente siempre solidarios con todos los actos. Vienen los carnavales, ¿verdad? Que vamos a hacer unas actividades carnestolesas importantes para el municipio, y trabajo es lo que nos corresponde, y vamos hacia adelante con Dios y la Virgen y con el pueblo respaldando todas las acciones que hacemos. Muchas gracias, sabemos que usted eso es lo que tiene, trabajo y voluntad. Amén, así será. Bueno, ahí estaba Frenchy Díaz, el alcalde entonces de acá de Pedraza, mi estimado, a ver, venga, don Nelson, muchas gracias, Nelson. Vamos entonces, Mauricio, sí señor, hay un pedalista, sí. Ajá, hay un pedalista de Fundación de Ángeles Hernández, el Río Antino, que dio duro, aquí en el último kilómetro, en la anterior a la cuna, Alexander Villasmil, por supuesto, nada que lamentar, pero se vio duro, él entró en el último kilómetro, y en los últimos 5 kilómetros hubo otra caída fuerte, entrándolo ya a la avenida, en situaciones que se presentaron en la parte final de la etapa. Los de hoy estamos bien, no se preocupen que estamos bien todos en la disposición y novedades que se presentaron en la carrera hoy. Ya después contaremos muchas cosas que uno no deja de sorprenderse, mi estimado Mauricio. Pero arriba hay uno que lo ve todo. Hoy pasó de todo, pero bueno, esas son las cosas. Bueno, nos preparamos, vamos a ir con el teacher y preparamos para lo que tiene que ver con la llegada, permítame. Sí, ok. Se ratifica lo que habíamos adelantado, Rayovic va a portar la camiseta de líder, aunque está empatado con el color, ya lo habíamos adelantado. Claro, porque ganó una etapa. Bueno, vamos a ir con el teacher, antes Oscar, vamos a repetir acá los 15 primeros, con tranquilidad, ya los había adelantado Oswald, pero vamos a repetirlo, y ya en cualquier momento vamos a ratificar también la general. Bueno, atención, el ganador, el tiempo 3:44:30, Susan Rayovic, del cuadro italiano, recordamos que es serbio, y esta mañana Tomás Gil nos hablaba de él. Joan Colón, quien ganó en el día de ayer, hoy estuvo a punto de volver a ganar, fue segundo. Tercero, Javier Quevedo, ayer también con gran final. El cuarto para Ricky Morales, el quinto para Luis Gómez. No le doy tiempo porque es el mismo del ganador, 3:44:30. El sexto, Javier Nieves. El séptimo, Rudy Rodríguez. El primer sub-23 hoy. Atención, en la casilla 8, Santiago Vélez. Casilla 9, Jason Rujano. Casilla 10, José García. Casilla 11, Héctor Nieves. Casilla 12, Héctor González. Casilla 13, Miguel Rubiano. Casilla 14, David de Mendoza. Casilla 15, Jonathan Eugenio. Ellos fueron los 15 primeros en la etapa en el día de hoy, mi estimado teacher. Sí, señor, Construcerámica, te invito a visitar nuestra exhibición con las últimas tendencias en cerámica. Porcelanat, sobre el norte, las accesorios eléctricos y grifería para mediación en lugar. Construcerámica, en la carrera 6, Visa Urbanización Propatria, en el Concordia, síguenos, arroba Construcerámica. Patas y Huellas es el supermercado de tu mascota. Patas y Huellas, servicio de peluquería, baños y control. Urbanización Mérida, Avenida Oriental, al lado de la Unidad Médica del Deporte. Donde tu mascota feliz estará, el mercado de tu mascota es Patas y Huellas. El mundo cambió, mantente fuerte con 9B. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con la infusión multivitamínica 9B. Una novedosa mezcla de complejo B y vitaminas A, C, D y E con una sola aplicación endovenosa. Un producto de primera calidad, distribuido y representado por Droven Plus Táchira. Protege y fortalece tu sistema inmunológico con 9 bit. Restaurante Tres Palmeras, Supermercado Frito, Frigorífico Cajazán, Supermercado Los Ángeles, Supermercado Los Ángeles, Supermercado Los Ángeles, Supermercado Los Ángeles, distribuidora Rairos, le vende pollo beneficiado mayor. Entero desprezado, filete de pechuga, muslo, alas, patas, con despacho directo. Distribuidora Rairos, contacto 0414-177-1651. Buenos precios y calidad.
Clínica Santa Lucía, la mejor de la zona norte. Clínica Santa Lucía, equipados con tomógrafo, radiología, equipos de endoscopia, colonoscopia, lo último en ecosonografía, para cardiología, traumatología, cavidad abdominopélvica y pequeñas partes. Dos quirófanos, full equipados con tecnología de punta. Hospitalización con habitaciones VIP en Colón, en la calle 6, Clínica Santa Lucía, la mejor. Oscar Giovanni Castro. Muy amable, mi estimado Víctor. Venga, doctor. Hotel Hamburgo, adaptado a los nuevos tiempos y bajo medidas de bioseguridad. De martes a jueves, desde las 2 de la tarde para compartir un café, una torta, las deliciosas tapas y una exquisita cena, hamburguesas o submarinos. La especialidad de la casa, la pasta a la boloña. Hamburgo Restobar, edificio Hotel Hamburgo, Avenida Libertador, en San Cristóbal. De la vuelta al Táchira en bicicleta, para nosotros es un verdadero logro, un triunfo. Sobre todo el alcalde Frenchy Díaz, que recién tomó la alcaldía de nuestro municipio Pedraza, y todos pensamos que iba a ser difícil, casi imposible. Muy bien, estamos así cerrando esa transmisión del Team Pedaleando con la que abrimos la temporada 2022 con el triunfo en la segunda etapa de la Vuelta al Táchira de Dusan Rajovic, ahí del Team Corratec, que le entregan 7 puntos de la Unión Ciclista Internacional. El segundo para el ganador de la etapa ayer, el colombiano Johan Colón del Idea Indeportes Antioquia. El tercero también peleadito, esos tres disputaron también la etapa de ayer, Xavier Quevedo, el de Venezuela País Futuro. El cuarto para un cubano, Ricky Morales, también del Corratec Racing América. El quinto para otro venezolano, Luis Gómez, del Carabobo Team. El sexto para Javier Nieves, del Pegasus La Guaira. El séptimo lugar en la etapa de hoy, la segunda, Rudy Rodríguez, del Team Revivir Produgar Caracas. El octavo para Santiago Vélez, el colombiano, del Team Hesprun Evolution. El noveno, otro venezolano, Jason Rujano, del Carabobo Team. Y el décimo para el venezolano José García Toledo, del Deportivo Táchira JHS. En la undécima casilla llegó Héctor Nieves del Ciclo Corse. Décimo segundo, Héctor González del Sabe Miel Boutique en Ciclismo. El décimo tercero en la etapa, un colombiano, Miguel Ángel Rubiano del Herrera Sport Ropa Deportiva. El décimo cuarto, David Mendoza de Venezuela del MU Training Vanesco. Y el décimo quinto en la etapa, Jonathan Miguel Eugenio, el colombiano de Lotería del Táchira. Eso, los 15 primeros en esta segunda etapa. Así que estén atentos mañana para lo que será la transmisión de la tercera etapa de la Vuelta al Táchira, que también la va a vivir con el Team Pedaleando de Virtualísima Radio. Siempre contigo y siempre con el ciclismo, gracias a Imaginación 96.1. La estaremos viviendo y disfrutando en Virtualísima Radio y en todas las emisoras aliadas. Gracias a todos ellos por confiar también en nuestro trabajo. Así que nos vamos. Feliz resto de día, bendiciones. Sigan disfrutando de la vida. Este es el hoy es 17 de enero del 2022. Así que con esto nos vamos y nos despedimos. Recuerde que aquí en el Team Pedaleando, siempre haciendo lo que amamos y amando lo que hacemos. Virtualísima, deporte, música y entretenimiento, siempre contigo.